Segunda parte Los padres fundadores. Capítulo 4 La ciencia encuentra su fundamento. La ciencia se escribe en el lenguaje de las matemáticas, como constató Galileo. Pero este lenguaje estaba lejos de haber llegado a su desarrollo pleno en la época de Galileo, y el lenguaje simbólico que hoy en día reconocemos automáticamente como matemáticas, el lenguaje de fórmulas tales como E igual a MC2 y el modo en que podemos expresar las curvas geométricas mediante funciones, tuvo que ser inventado antes de que los físicos pudieran utilizar ampliamente las matemáticas para describir el mundo en que vivimos. Los símbolos i no se introdujeron en las matemáticas hasta 1540, en un libro del matemático Robert Recordé, titulado The Ground of Artes: Los Fundamentos de las Artes. Recordé nació en Temby, en Pembrokeshire, en alguna fecha próxima a 1510 y estudió en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Cambridge, obteniendo las titulaciones correspondientes de matemáticas y medicina. Tenía mucho de polifacético, ya que fue miembro de la dirección del Al Souls College de Oxford, médico de Eduardo V, de la Reina María, y durante algún tiempo ejerció como inspector general de minas y moneda para la Corona. En otro libro suyo, Whetstone of Witte, La piedra de afilar de Witte, publicado en 1557, introdujo el signo de la igualdad, eligiendo esta grafía, porque no hay dos cosas que puedan ser más iguales, que dos paralelas de la misma longitud. Todos estos logros no le libraron de un final desgraciado. Recordé, murió en una prisión para morosos en 1558, el año en que Isabel I llegó al trono. Sin embargo, sus obras sobre matemáticas se utilizaron como textos de referencia durante más de 100 años, incluso después de la muerte de Galileo. 26. 26. Para completar la cuestión de los signos aritméticos, diremos que el símbolo X se introdujo en 1631, y él, como dijo John Obrí más de un siglo después, recordé, fue el primero que escribió un buen tratado de aritmética en inglés, y el primero que escribió sobre astronomía en lengua inglesa. Como ya hemos mencionado, el invento o descubrimiento de los logaritmos a principios del siglo XVII simplificó y agilizó enormemente el laborioso proceso de realizar cálculos aritméticos que realizaban los astrónomos y otros científicos. Se trata del sistema que incluye el manejo de las potencias de 10 en vez de números ordinarios. Por poner un ejemplo muy sencillo, 100x1.000 se convierte en 102x103, que, como 2 más 3 igual a 5, es igual a 105 o 100.000. Todos los números ordinarios se pueden representar de esta manera. Por ejemplo, 2.345 se puede escribir como 103,37, de tal modo que el logaritmo decimal de 2.345 es 337. Esto significa que la multiplicación y la división se pueden reducir a la adición y la sustracción, gracias a que alguien ha asumido la laboriosa tarea de preparar unas tablas de logaritmos. En la época en que no existían las calculadoras de bolsillo. Es decir, hasta la década de 1970, los logaritmos y el instrumento asociado a ellos, la regla del cursor, eran lo único que hacía que los cálculos complicados fueran factibles para la mayoría de las personas. No pretendemos en este libro contar con todo detalle la historia de las matemáticas, salvo cuando intervenga directamente en la historia de cómo se fue comprendiendo el modo en que funciona el mundo y el lugar que ocupamos en él. Pero hay otro avance importante que fue publicado mientras Galileo estaba todavía cumpliendo la sentencia que le había impuesto la Inquisición. Dicho avance no solo es demasiado importante para omitirlo, sino que es adecuado para acercarnos a otra figura clave de la época, René Descartes, un personaje ampliamente conocido hoy en día como filósofo, pero que también tuvo intereses en el ámbito científico. René Descartes y las coordenadas cartesianas Descartes nació en La Haya, en Bretaña, el 31 de marzo de 1596. Procedía de una familia local prominente y moderadamente rica, su padre, Joachim, fue jurista y consejero del Parlamento Británico. Además, aunque la madre de René Descartes falleció poco después de que éste hubiera nacido, le dejó una herencia suficiente. Símbolo de la división no se implantó hasta 1659. William Outred, que fue quien introdujo el símbolo X, había inventado también la regla del cursor unos 10 años antes. Para garantizar que su hijo nunca moriría de hambre, aunque tampoco le haría rico, sencillamente, podría elegir cualquier carrera que le gustara, o ninguna, sin tener que preocuparse del dinero. Sin embargo, existían circunstancias reales para pensar que no viviría lo suficiente para hacer una carrera. Fuera cual fuese, René era un niño enfermizo, que podía no haber llegado a la edad adulta y a menudo sufrió achaques durante su vida posterior. Cuando tenía alrededor de 10 años de edad, posiblemente un poco antes, su padre lo envió al Jesuit College que se acababa de fundar en La Fleche, en Anjou. Esta era una de las diversas instituciones educativas que Enrique IV, el primer Borbón que fue rey de Francia, conocido también como Enrique de Navarra, había permitido crear a los jesuitas en aquella época. La propia carrera de Enrique de Navarra, suponiendo que se pueda llamar carrera, es un ejemplo de la agitación que sacudía a Europa en aquel momento. Antes de convertirse en rey había sido el líder del movimiento protestante, Hugonote, en las guerras de religión francesas, una serie de conflictos que duraron desde 1562 hasta 1598. Tras sufrir una importante derrota en 1572, conocida como la Matanza de la Noche de San Bartolomé, Enrique de Navarra se convirtió al catolicismo para salvar su vida. Sin embargo, fue encerrado en prisión por el rey de Francia, Carlos IX, y luego su sucesor, Enrique III, que dudaba de la sinceridad de esta decisión. En 1576 se fugó y negó su conversión, poniéndose al frente de un ejército que participó en varias sangrientas batallas durante las guerras civiles. Enrique de Navarra, que inicialmente estaba bastante lejos en la línea de sucesión al trono de Francia, se convirtió en príncipe heredero en 1584, cuando murió el hermano de Enrique III, el duque de Anjou, tanto Enrique III como el duque murieron sin haber tenido hijos. Esta situación indujo a la Liga Católica a reconocer como heredera de la corona de Francia a la hija de Felipe II de España, un rey que había luchado en la guerra durante mucho tiempo defendiendo la causa de los católicos. Sin embargo, el tiro le salió por la culata, ya que Enrique III y Enrique de Navarra unieron sus fuerzas para aplastar a la Liga e impedir que España se hiciera con el trono de Francia. Enrique III murió apuñalado por un asesino el 1 de agosto de 1589, mientras participaba en el sitio de París junto con Enrique de Navarra, pero vivió lo suficiente para confirmar a este último como su heredero. Debido a que la lucha se prolongó, Enrique IV no fue coronado hasta 1594, un año después, de que se hubiera declarado de nuevo católico, pero incluso entonces continuó el conflicto con España. Las guerras terminaron finalmente en 1598, el año en que Enrique IV hizo las paces con España, y por otra parte, firmó el edicto de Nantes, que daba a los protestantes el derecho a practicar el culto como ellos quisieran, una excelente combinación de acontecimientos. El propio Enrique IV murió también a manos de un asesino en 1610, cuando René Descartes tenía 14 años de edad. Su mejor epitafio es algo que él mismo dijo: "Aquellos que siguen lo que les dictan sus conciencias son de mi religión, y yo pertenezco a la religión de aquellos que son valientes y buenos". Dos años después de la muerte de Enrique IV, o posiblemente en 1613, los documentos no lo indican claramente, Descartes dejó el Jesuit College y vivió durante algún tiempo en París, antes de estudiar en la Universidad de Poitiers donde obtuvo la titulación de leyes en 1616, es posible que estudiara también medicina, pero nunca obtuvo el título. A los 20 años de edad, Descartes reflexionó sobre lo que deseaba hacer en la vida y decidió que no le interesaba hacer carrera dentro de las profesiones al uso. Sus enfermedades de la infancia habían contribuido a hacer de él una persona segura de sí misma, aunque al mismo tiempo fuera un soñador. Además, amaba las comodidades materiales. Incluso los jesuitas habían sido con él sumamente indulgentes, al permitirle. Por ejemplo, que se levantara tarde por la mañana, lo cual se convirtió no solo en un hábito, sino más bien en un modo de vida para descartes. Sus años de estudiante le sirvieron sobre todo para convencerse de su propia ignorancia y de la ignorancia de sus profesores, por lo que decidió dejar a un lado los libros de texto y desarrollar su propia filosofía y sus conocimientos científicos, estudiándose a sí mismo e investigando por su cuenta el mundo que le rodeaba. Con este propósito, adoptó lo que a primera vista podría parecer una decisión bastante extraña, levantando el campamento y trasladándose a Holanda, donde se enroló en el ejército al servicio del príncipe de Orange. Pero Descartes, amante de las comodidades, no quería participar en combates como un soldado, por lo que el puesto donde podía encajar mejor era el de ingeniero, utilizando sus conocimientos matemáticos, mucho más desarrollados que su capacidad física para la acción. Mientras estaba en la escuela militar de Breda, Descartes conoció al matemático. Isaac Dickman, de Dartret, que le dio a conocer temas de matemáticas de nivel superior y ambos entablaron una amistad duradera. No se sabe mucho sobre la vida militar que llevó Descartes durante los años siguientes, salvo que prestó sus servicios en varios ejércitos europeos, incluido el del Duque de Baviera, aunque sí sabemos que estuvo presente en la coronación del emperador Fernando II en Frankfurt, el año 1619. Hacia finales de aquel año, sin embargo, Tuvo lugar el acontecimiento más importante de la vida de Descartes, y sabemos exactamente cuándo y dónde sucedió porque nos lo dice en su libro Discurso del método, cuyo título completo es Discourse de la Método pour bien conduire la raison et chercher la vérité dans les sciences, Discurso del método para conducir bien a la razón y buscar la verdad en las ciencias, publicado en 1637. Era el 10 de noviembre de 1619 y el ejército del duque de Baviera, reclutado para luchar contra los protestantes, estaba en sus cuarteles de invierno a orillas del Danubio. Descartes. Pasó todo el día cómodamente arropado en la cama, soñando, más bien soñando despierto, sobre la naturaleza del mundo, el significado de la vida y cosas por el estilo. La habitación en la que se encontraba se menciona a veces como un horno, que es la traducción literal de la expresión utilizada por Descartes, pero no significa necesariamente que se hubiera metido, en sentido literal, en algún tipo de recinto caliente destinado a operaciones tales como coser el pan, ya que esta expresión podría ser metafórica. En cualquier caso, fue aquel día cuando Descartes descubrió por primera vez una vía hacia su propia filosofía, que queda, con mucho, fuera del alcance de este libro, y también tuvo una de las más grandes ideas matemáticas de todos los tiempos. Mientras observaba distraídamente el vuelo de una mosca por un rincón de la habitación, Descartes se dio cuenta repentinamente de que la posición de la mosca en cualquier momento se podía representar mediante tres números que expresaran las distancias desde dicha posición a cada una de las tres paredes que concurrían en aquel rincón. Aunque él lo vio por primera vez en términos tridimensionales, la naturaleza de su idea resulta actualmente familiar para cualquier escolar que haya dibujado alguna vez una representación gráfica. Cualquier punto de una gráfica en el plano se representa mediante dos números, correspondientes a la distancia medida paralelamente el eje XY a la distancia medida paralelamente al eje Y. En tres dimensiones no hay más que añadir un eje Z. Los números que se utilizan en el sistema de representación de puntos en el espacio o en una hoja de papel se conocen hoy en día como coordenadas cartesianas, en honor a Descartes. Cuando damos a alguien instrucciones para encontrar un lugar en una ciudad diciéndole algo así como, camine tres manzanas hacia el este y luego dos hacia el norte, estamos utilizando coordenadas cartesianas. Y si además queremos indicar el piso en un edificio, estamos haciendo lo mismo en tres dimensiones. El descubrimiento de Descartes implica que cualquier forma geométrica se puede representar sencillamente mediante un conjunto de números, en el caso, nada complicado, de un triángulo dibujado sobre papel para gráficos. Basta con dar tres pares de números, uno para cada vértice del triángulo. Cualquier línea curva que tracemos sobre un papel o, por ejemplo, la órbita de un planeta alrededor del Sol, se puede representar también, en principio, mediante una serie de números relacionados, entre sí por una expresión matemática. Este descubrimiento cuando quedó desarrollado del todo y fue finalmente publicado transformó las matemáticas haciendo que la geometría se pudiera analizar utilizando el álgebra con unas repercusiones que no dejaron nunca de tener eco en los siglos siguientes llegando hasta el desarrollo de la teoría de la relatividad y de la teoría cuántica en el siglo xx además fue descartes quien introdujo el convenio de utilizar las primeras letras del alfabeto a b c para representar cantidades conocidas o determinadas y las últimas letras especialmente x y z para representar cantidades desconocidas también fue él quien introdujo la notación exponencial que ahora nos resulta tan familiar, según la cual X2 significa X asterisco X, X3 es X asterisco X asterisco X, y así sucesivamente. Aunque no hubiera hecho más cosas, el hecho de haber establecido estos fundamentos para el análisis matemático habría sido suficiente para convertir a Descartes en una figura clave de la ciencia del siglo XVII. Pero no fue esto lo único. ¿Qué hizo? Después de haber tenido estas ideas en el horno, en 1620 Descartes renunció a proseguir la carrera militar, al finalizar su servicio con el duque de Baviera, y viajó a través de Alemania y Holanda hacia Francia, a donde llegó en 1622, y vendió la propiedad que había heredado de su madre en Poitiers, invirtiendo el dinero de esta venta para que le permitiera continuar sus estudios de manera independiente. Con su situación económica asegurada, pasó varios años viajando por Europa y dedicándose más bien a pensar. Estos viajes incluyeron una estancia bastante larga en Italia donde, curiosamente, parece que no intentó en ningún momento conocer a Galileo. Después, a los 32 años de edad, decidió que había llegado el momento de establecerse en un lugar y dedicarse a expresar sus pensamientos de una forma coherente para la posteridad. Visitó de nuevo Holanda en el otoño de 1628, pasó el invierno de 1628 a 1629 en París, volviendo luego a Holanda, donde pasó los 20 años siguientes. Esta elección fue acertada. La guerra de los 30 años seguía agitando el centro de Europa, y las guerras de religión continuaban retumbando en Francia, aflorando a la superficie de vez en cuando. Pero Holanda era ya independiente y gozaba de seguridad, aunque oficialmente era un país protestante. Los católicos constituían una gran parte de la población y existía una buena tolerancia religiosa. En Holanda, Descartes tenía un amplio círculo de amigos y de personas con las que mantenía correspondencia, entre los que figuraban Isaac Bigmin y otros académicos, Constantin Huygens, poeta y hombre de estado holandés padre de Christian Huygens, que era secretario del príncipe de Orange, y la familia del elector palatino del Rhin, Federico V. Esta última relación sugiere, en cierto sentido, un vínculo entre Descartes y Taíco Bra, ya que la princesa Isabel, esposa de Federico V, era hija de Jacobo y de Inglaterra. 27. Al igual que Galileo, Descartes nunca se casó, aunque, como escribió John Aubrey, puesto que era un hombre, tenía los deseos y apetitos propios de un hombre. Por consiguiente, mantuvo relaciones con una bella mujer de buena posición que era de su agrado. El nombre de esta dama era Ellen Jans, y tuvieron una hija, Francine, nacida en 1635, a la que Descartes adoraba, pero que murió en 1640. Obras más importantes de Descartes mientras reforzaba su ya bien consolidada reputación como pensador y hombre de estudios en conversaciones y correspondencia con estos amigos, Descartes pasó cuatro años, de 1629 a 1633, preparando un enorme tratado en el que intentaba. 27 no es solo una coincidencia, ya que en aquella época la mayoría de las casas reales de Europa estaban conectadas por una red de matrimonios, de conveniencia política. Sin embargo, este matrimonio resultó especialmente importante. La hija de Federico, Sofía, se casó con el elector de Anover y fue la madre de Jorge y de Inglaterra. Exponer todas sus ideas sobre física. La obra se tituló Le Monde, o Traité de la Lumière, el Mundo, o Tratado sobre la Luz, y estaba a punto de ser publicada cuando llegó a Holanda la noticia del juicio al que estaban sometiendo a Galileo y la condena de éste por herejía. Aunque la historia completa del juicio no se aclaró hasta pasado cierto tiempo, lo que sí se veía claro en aquel momento era que Galileo había sido condenado por sus ideas copernicanas, y el manuscrito de Descartes apoyaba en gran medida las teorías de Copérnico. Descartes detuvo inmediatamente la edición y el libro nunca llegó a publicarse, aunque el autor utilizó gran parte de su contenido como base para algunas obras posteriores. Aún admitiendo que Descartes fuera católico, su reacción parece haber sido bastante precipitada y exagerada, ya que los jesuitas de Roma nada podían hacer para perjudicarle en la lejana Holanda, y sus amigos, muchos de los cuales habían leído parte de la obra o habían recibido información sobre ella en las cartas que les enviaba Descartes, no tuvieron que insistir mucho para convencerle de que publicara algo cuanto antes. Lo primero fue el Discurso del Método, que apareció en 1637, acompañado por tres ensayos, uno sobre meteorología, otro sobre óptica y el tercero sobre geometría. Aunque no todas las teorías que exponía eran correctas, lo importante en el ensayo sobre meteorología es que intentaba explicar todo el funcionamiento del tiempo, atmosférico en forma de ciencia racional, y no recurriendo a lo oculto o al capricho de los dioses. El ensayo dedicado a la óptica explica el funcionamiento del ojo y plantea maneras de mejorar el telescopio. El ensayo sobre geometría trata sobre el revolucionario punto de vista que surgió aquel día que Descartes pasó, en la cama a orillas del Danubio. La segunda gran obra de Descartes, Meditaciones de Prima Filosofía, apareció en 1641 y en ella se elaboraba la filosofía construida en torno a la idea, más famosa, aunque no siempre correctamente interpretada, de Descartes. Pienso, luego, existo. En 1644 realizó su tercera contribución importante en el campo del saber, Principia Filosofia. Principios de la Filosofía, que era esencialmente un libro de física, en el que Descartes investigaba la naturaleza del mundo material y hacía la interpretación correcta de la inercia, según la cual los objetos que están en movimiento tienden a continuar su movimiento en línea recta, y no, como había pensado Galileo, describiendo un círculo. Cuando este libro extraordinario estaba ya, publicado, Descartes hizo el que parece haber sido su primer viaje a Francia desde 1629, y volvió allí de nuevo en 1647, una visita significativa, ya que en aquella ocasión conoció al físico y matemático Blaise Pascal, 1623 a 1662, y sugirió a este joven Pascal que sería interesante llevar un barómetro a la cima de una montaña y ver cómo varía la presión con la altitud, 28. Cuando se realizaron los experimentos, se encargó de ellos el cuñado de Pascal en 1648. Estos demostraron que la presión atmosférica desciende cuando la altitud aumenta, lo que sugiere que sólo existe una fina capa de aire alrededor de la Tierra y que la atmósfera no se extiende hasta el infinito. Otra visita a Francia, en 1648, fue breve por la amenaza de guerra civil, pero actualmente se ve claro que, a finales de la década de 1640, Descartes, que contaba ya 52 años de edad en 1648, estaba intranquilo por la razón que fuera y no parecía decidido a pasar el resto de su vida en Holanda. En consecuencia, en 1649, cuando la reina Cristina de Suecia le invitó a unirse al círculo de intelectuales que ella había reunido en Estocolmo, Descartes aprovechó la oportunidad. Llegó a la capital de Suecia en octubre de aquel año, pero se quedó horrorizado al descubrir que, a cambio de los favores que le serían concedidos y de la libertad de poder pasar la mayor parte del tiempo, trabajando en lo que quisiera, se le pedía que visitara a la reina cada día a las cinco de la madrugada para darle clases particulares antes, de que ella comenzara su jornada dedicada a los asuntos de Estado. La combinación de los rigores del invierno en el norte con el hecho de madrugar tanto a diario fue demasiado para el cuerpo de Descartes, que amaba las comodidades. Cogió un resfriado que se complicó con una neumonía, y esta enfermedad acabó con su vida el 11 de febrero de 1650, poco antes de que el filósofo y científico cumpliera 54 años. La influencia de Descartes fue muy profunda, y su mayor importancia radica en él. Hecho de que supiera desterrar de su pensamiento todo vestigio de fuerzas místicas, aunque creía en Dios y en el alma, e insistiera en que tanto el mundo en que vivimos, como todas las criaturas materiales que lo habitan, incluidos nosotros, pueden entenderse como entidades físicas básicas que obedecen leyes susceptibles de ser determinadas mediante experimentos y observaciones. Esto no quiere decir. 28 El barómetro se había inventado recientemente y Descartes fue la primera persona que sugirió que lo que este aparato medía era el peso del aire, que ejercía presión sobre la superficie de la Tierra que todo lo que Descartes hizo fuera correcto, en absoluto, ya que una de sus teorías más importantes estaba equivocada, y sin embargo fue tan influyente que retrasó el avance científico en varias zonas de Europa, especialmente en Francia, durante décadas, hasta bien entrado el siglo XVIII. Conviene examinar este paso en falso antes de comentar la influencia de Descartes en otras áreas en las que, tuvo más aciertos que equivocaciones. Pierre Gassendi, átomos y moléculas. El asunto importante en que Descartes se equivocó fue su rechazo a la idea de vacío o vacío. Esto le indujo, además, a descartar el concepto de átomo, que estaba resurgiendo en aquella época gracias a los trabajos de Pierre Gassendi. El motivo de este rechazo se debía a que el modelo atómico del mundo considera que todo está formado por pequeños objetos, los átomos, que se mueven en el vacío y ejercen interacciones unos con otros. Aunque la idea del átomo se remontaba a la obra de Demócrito en el siglo V AC, y fue retomada por Epicuro, que vivió desde alrededor del 342 AC hasta aproximadamente el año 271 AC, nunca llegó a ser más que un concepto apoyado por una minoría en la Grecia antigua. Aristóteles, el filósofo griego más influyente en cuanto al impacto que produjo en el pensamiento occidental antes de la revolución científica, rechazó específicamente el atomismo. Precisamente por el hecho de que estas teorías iban asociadas a la idea de vacío. Gassendi, nacido en Champercière, Provenza, el 22 de enero de 1592, se doctoró en teología en Avignon en 1616, se ordenó sacerdote el año siguiente, y estaba dedicado a la docencia en la Universidad de Aix cuando, en 1624, publicó un libro en el que criticaba la visión aristotélica del universo. En 1633 fue nombrado preboste de la Catedral de Digne y en 1645 ocupó la cátedra de matemáticas del Collège Royal de París pero su mala salud le obligó a dejar la enseñanza en 1648, desde entonces hasta 1650, vivió en Toulon, antes de regresar a París, donde falleció el 24 de octubre de 1655. Aunque llevó a cabo muchas observaciones astronómicas y la famosa prueba de la inercia utilizando una galera, la contribución más importante de Gassendi a la ciencia fue la recuperación del atomismo, que presentó con una claridad máxima en un libro publicado en 1649. Gassendi pensaba que las propiedades de los átomos, por ejemplo, su sabor, dependían de su forma puntiaguda o redonda, alargada o achaparrada, etc. Y tenía la idea de que podrían unirse unos con otros mediante una especie de mecanismo de corchete para formar, lo que él llamó moléculas. También defendió firmemente la idea de que los átomos se desplazaban por el vacío y que no había literalmente, cosa alguna en los espacios existentes entre los átomos. Sin embargo, confirmando el antiguo refrán que dice que nada es perfecto, Gassendi se opuso, entre otras cosas, a las teorías de Harvey sobre la circulación de la sangre. La razón por la que Gassendi y un buen número de sus contemporáneos estaban dispuestos a aceptar la idea del vacío en la década de 1640 era la existencia de pruebas experimentales que demostraban que el vacío era algo real. Evangelista Torricelli, 1608 a 1647, fue un científico italiano que llegó a conocer a Galileo cuando a este le quedaban solo unos meses de vida y que fue profesor de matemáticas en Florencia desde 1642. Galileo dio a conocer a Torricelli el problema de que el agua de un pozo no podía ser bombeada por una tubería, vertical a una altura de más de nueve metros. Según el razonamiento de Torricelli, era el peso de la atmósfera al presionar hacia abajo sobre la superficie del agua del pozo, o de cualquier otro lugar, lo que producía una presión capaz de aguantar el peso del agua que subía por la tubería, y que esto solo podía suceder si la presión producida por el peso del agua de la tubería era menor que la presión ejercida por la atmósfera. Comprobó esta teoría en 1643 utilizando un tubo de mercurio sellado en su extremo superior, colocado verticalmente sobre una cubeta poco profunda donde se encontraba el metal líquido, de tal forma que el extremo abierto del tubo quedara bajo la superficie del líquido. Dado que el mercurio es aproximadamente 14 veces más pesado que un volumen igual de agua, Torricelli predijo que la columna de mercurio se detendría dentro del tubo a una altura de unos 60 centímetros, y así sucedió. Quedando un espacio entre el extremo superior de la columna de mercurio y el extremo sellado del tubo por encima del mercurio. Cuando Torricelli percibió que de un día para otro se producían ligeras variaciones en la altura del mercurio, concluyó que eran producidas por cambios de la presión atmosférica, había inventado el barómetro, y también había creado un vacío. Descartes rechaza el concepto de vacío, Descartes tenía pleno conocimiento de estos trabajos. Como ya hemos mencionado, él mismo sugirió la idea de llevar un barómetro a una montaña para observar cómo variaba la presión con la altitud. Sin embargo, no aceptaba la idea de que el espacio que quedaba sobre el mercurio, o el agua, fuera un vacío tenía la idea de que las sustancias habituales, como el aire, el agua o el mercurio, estaban mezcladas con una sustancia mucho más fina, un fluido que llenaba todos los espacios en que no estuvieran las demás sustancias, y que evitaba la existencia de un vacío. El mercurio de un barómetro, por ejemplo, se podía comparar con una columna de algo parecido a algún tipo flexible de lana de acero, de la que se usa para fregar sartenes, mezclada con algún líquido invisible, como un aceite de oliva muy refinado, que llenaría los espacios que de otro modo quedarían vacíos entre los filamentos de alambre, y también el espacio que quedaba encima de la columna. 29. Aunque los experimentos realizados por encargo de Pascal, que estaba demasiado enfermo para hacerlos por sí mismo y encomendaba la tarea a su cuñado, parecen indicar que la atmósfera se vuelve menos densa a medida que subimos a mayor altura, y que debe existir un límite a partir del cual ya no hay atmósfera, sino vacío. Descartes decía que su fluido universal se extendía más allá de la atmósfera y a través del universo, de tal forma que no había vacío en ninguna parte. Desarrolló un modelo, que desde el punto de vista actual resulta muy curioso, en el que los planetas son arrastrados por vórtices turbulentos que se producen en dicho fluido, como unas virutas de madera arrastradas por los remolinos de una corriente. Partiendo de esta hipótesis, podía argumentar que la Tierra en realidad no se movía, porque estaba quieta con respecto al fluido en que estaba sumergida, sencillamente, el lazo de fluido que la rodeaba estaba en un remolino que se movía, alrededor del Sol. Parece como si se tratara casi de un esquema retorcido diseñado expresamente con el propósito de conseguir una vía de escape para poder asumir las teorías copernicanas, consiguiendo al mismo tiempo tener contentos a los jesuitas. Pero todos los indicios apuntan a que Descartes se inclinó por este modelo, no por temor a la Inquisición, sino porque le horrorizaba la idea del vacío. 29. En la década de 1650, el alemán Otto von inventó una bomba de aire, llamada frecuentemente bomba de vacío, que podía reducir drásticamente la presión del aire dentro de un recipiente sellado, haciendo que se apagara la llama de una vela y que no se oyese el tañido de una campana cuando el aire, por aspiración, había salido del recinto. Todo este asunto difícilmente merecería una sola línea en la historia de la ciencia, si no fuera por una cosa. La influencia de Descartes fue tan grande durante las décadas posteriores a su muerte que en Francia y en otros lugares de Europa se retrasó considerablemente la aceptación de las teorías de Newton sobre la gravedad y los movimientos planetarios porque no concordaban con las teorías de Descartes. En esto había también un aspecto chauvinista. Los franceses apoyaban a su propio campeón y rechazaban las teorías de un pérfido inglés, mientras que Newton, por supuesto, era una especie de profeta al que rendían honores en su propia tierra. Aunque el concepto que Descartes tenía del universo carecía de vacío, por decirlo así, le llevó a un callejón sin salida al intentar explicar el movimiento de los planetas, sin embargo, le resultó más fructífero en sus trabajos sobre la luz, a pesar de que finalmente resultara incorrecto. Según los atomistas, como Gassendi, la luz tenía como causa unas corrientes de partículas diminutas que surgían de objetos brillantes, como el Sol, y que chocaban contra los ojos del observador. Según Descartes, la visión era un fenómeno causado por la presión que actúa sobre el fluido universal, de tal forma que el Sol, por ejemplo, empujaba el fluido, y este empuje, como cuando se hurga en algo con un bastón, se traducía inmediatamente en una presión sobre los ojos de cualquiera que mirara al Sol 30. Aunque la versión original de esta teoría preveía la actuación de una presión constante sobre los ojos, solo había un corto paso entre esto y la teoría de que podrían producirse pulsaciones de presión que se difundieran desde un objeto brillante, no exactamente como las ondulaciones que se propagan sobre la superficie de una charca, sino más bien como las ondas de presión que reverberarían a través de la masa de agua de la charca si se golpea con fuerza su superficie. Quien más hizo para desarrollar plenamente esta teoría fue Christian Huygens, en la segunda mitad del siglo XVII. Christian Huygens era el hijo del viejo amigo de Descartes, Constantión, y habría sido el científico más importante de su generación si no hubiera tenido la mala suerte de desarrollar sus actividades científicas casi al mismo tiempo que Isaac Newton. 30 con su mordacidad característica. Isaac Newton señaló posteriormente el fallo obvio que estaba implícito en esta teoría. Si la causa de la visión es la presión de este fluido invisible sobre los ojos, sería posible ver en la oscuridad, con tal de que el individuo se moviera corriendo a una velocidad suficiente. Sin embargo, si hubiera estado todavía vivo para poder responder, Descartes habría replicado a Newton diciéndole que el problema era que nadie era capaz de correr a la velocidad, suficiente para poder ver en la oscuridad. Christian Huygens. Sus trabajos sobre óptica y sobre la teoría ondulatoria de la luz el padre de Christian Huygens no fue él, primer miembro de la familia que sirvió a la Casa de Orange, por lo que se esperaba de Christian, nacido el 14 de abril de 1629 en La Haya, que siguiera la tradición familiar. Como miembro de una familia rica y prominente, hasta los 16 años de edad Christian fue educado en su propia casa al nivel más alto de la época y esto le brindó amplias oportunidades de conocer a las figuras más importantes que visitaban frecuentemente la casa, y entre las que cabe señalar a René Descartes. Es muy posible que este contacto con Descartes contribuyera a suscitar en Huygens el interés por la ciencia, aunque en 1645 el muchacho parecía estar encaminado hacia la carrera diplomática. Sin embargo, aquel año fue enviado a la Universidad de Leiden a estudiar matemáticas y leyes. Pasó dos años más estudiando leyes en Breda, desde 1647 a 1649, pero a los 20 años de edad renunció a la tradición familiar y decidió dedicarse al estudio de la ciencia. Lejos de poner objeciones a esta decisión, su padre, que no era solo un diplomático, sino también un poeta de gran talento que escribía en holandés y en latín, además de componer música, tenía una mentalidad suficientemente abierta y le concedió a Christian una asignación, gracias a la cual este dispuso de libertad para estudiar lo que quisiera. Durante los 17 años siguientes, Christian Huygens residió en La Haya y se dedicó al estudio científico de la naturaleza. Llevaba una vida bastante tranquila que le daba amplias oportunidades para centrarse en su trabajo, pero no daba mucho de sí en cuanto a anécdotas que pudieran contarse sobre él, y tuvo que transcurrir bastante tiempo para que la reputación de Huygens como científico comenzara a difundirse, ya que siempre fue extremadamente reacio a publicar cualquier cosa hasta haber trabajado. Minuciosamente todos los detalles. No obstante, lo que sí hizo fue viajar bastante. Visitó Londres en 1661 y pasó cinco meses en París en 1655, donde conoció a muchos científicos punteros, entre los que cabe citar a Pierre Gassendi. Los primeros trabajos de Haydn se desarrollaron principalmente en el campo de las matemáticas, donde mejoró las técnicas existentes y desarrolló sus propios métodos, sin llegar a ningún avance realmente importante. Esta actividad le llevó a. La mecánica, donde hizo un trabajo importante sobre el momento de una fuerza. Estudió la naturaleza de la fuerza centrífuga, demostrando su similitud con la gravedad, y mejoró los métodos de Galileo para calcular las trayectorias de los proyectiles. Estos trabajos marcaban con tanta claridad el camino que se debía seguir para avanzar, que si un genio excepcional como Isaac Newton no hubiera existido en aquella época, no cabe duda de que la famosa ley de la gravedad, llamada del cuadrado inverso, habría sido descubierta por algún otro en la siguiente generación de científicos. 31 No obstante, Huygens llegó a ser muy conocido incluso fuera de los círculos científicos, por su invento del reloj de péndulo, según parece, con total, independencia de lo que hizo Galileo, que patentó en 1657. La motivación para realizar este trabajo nació de su interés por la astronomía, donde la necesidad de medir los tiempos con exactitud había sido obvia desde muy antiguo, pero era, cada vez más apremiante a medida que aparecían diseños de aparatos de observación más precisos. A diferencia del modelo de Galileo, el aparato de medición del tiempo de Huygens demostró ser robusto y práctico, aunque no lo suficientemente robusto como para medir tiempos con precisión en el mar, lo que seguía siendo uno de los principales problemas no resueltos de aquella época. Y en 1658 empezaron a aparecer relojes construidos según el diseño de Huygens por toda Holanda en los campanarios de las iglesias y pronto se difundieron por el resto de Europa. Fue a partir de 1658, y gracias a Christian Huygens, cuando la gente corriente empezó a tener acceso a la hora exacta, en vez de tener que conformarse con calcular aproximadamente la hora del día según la posición del sol. Una consecuencia típica de la meticulosidad con que Huygens llevaba a cabo todo su trabajo es que la investigación sobre los péndulos le llevara no solo al diseño práctico de un reloj, sino a una teoría plenamente desarrollada sobre el comportamiento de los sistemas oscilatorios en general, y no únicamente de los péndulos. Y la razón de todo esto era que necesitaba un cronómetro preciso para sus trabajos astronómicos. Actualmente, poca gente conoce los trabajos de Huygens sobre relojes. Sin embargo, son bastantes más los que saben que Huygens tuvo algo que ver con la 31 el propio Huygens tenía un punto ciego crucial que le impedía dar este paso al igual que Descartes. No creía que las fuerzas pudieran llegar a atravesar el espacio vacío, sino que, según pensaba él, solo podían transmitirse por contacto directo o en todo caso, a través de un fluido intermedio teoría ondulatoria de la luz. Esta teoría, como la teoría de los sistemas oscilatorios, surgió a partir de un trabajo práctico relacionado con la astronomía. En 1655, Christian Hayens comenzó a trabajar con su hermano Constantión, que se llamaba igual que su padre, en el diseño y la construcción de una serie de telescopios que fueron los mejores instrumentos astronómicos de la época. Todos los telescopios refractores que se habían construido hasta entonces tenían un problema llamado aberración cromática, que se produce porque las lentes del telescopio desvían las luces de diferentes colores con desviaciones, ligeramente diferentes, produciendo franjas de color alrededor de los bordes de las imágenes de los objetos que se observan a través del telescopio. Esto no tenía demasiada importancia si se utilizaba el telescopio para identificar un barco en el mar, pero era un gran estorbo para el trabajo de precisión que había que realizar en astronomía. Los hermanos Huygens hallaron el modo de reducir considerablemente la aberración cromática, utilizando una combinación de dos lentes delgadas en el ocular del telescopio, en vez de una lente gruesa. No era una solución perfecta, pero era mucho mejor que cualquier cosa de las que se habían hecho hasta entonces. Los hermanos Huygens eran también muy hábiles tallando lentes. Producían unas lentes grandes y con formas precisas que por sí solas hubieran hecho que sus telescopios fueran, mejores que todos los que se hacían en aquella época. Con el primer telescopio que construyeron utilizando el nuevo diseño. En 1655, Christian Huygens descubrió Titán, la mayor de las lunas de Saturno. Este descubrimiento fue casi tan sensacional como el hallazgo de las lunas de Júpiter por parte de Galileo. Hacia finales de esta década, utilizando otro telescopio construido también con su hermano, pero mayor que el anterior, Huygens resolvió el misterio del aspecto peculiar de Saturno, al descubrir que este planeta estaba rodeado por un delgado anillo plano de materia, del que a veces se ve desde la Tierra solo su borde por lo cual da la sensación de que desaparece, y otras veces se ve su parte plana, de tal manera que, con un telescopio pequeño como el de Galileo, parece como si a Saturno le hubieran crecido un par de orejas. Todos estos descubrimientos sirvieron para consolidar la fama de Haydn. A principios de la década de 1660, pasó mucho tiempo en París, aunque seguía teniendo su residencia en La Haya, y en 1666, cuando se fundó en Francia la Real Academia de las Ciencias, fue invitado a trabajar de manera permanente en París bajo los auspicios de la Academia, como uno de sus siete miembros fundadores. La fundación de las primeras Royal Societies, o Reales Academias de la Ciencia, que se produjo por aquellos años, constituyó un hito importante en la historia de la ciencia, marcando la mitad del siglo XVII como la época en que la investigación científica comenzó a formar parte del entramado institucional. La primera de estas sociedades científicas que recibió una confirmación oficial fue la Academia del Cimento, Academia de Ciencias Experimentales, fundada en Florencia en 1657 por dos científicos que habían sido discípulos de Galileo, Evangelista Torricelli y Vincenzo Viviani, bajo el patrocinio del gran duque Femando II y su hermano Leopoldo. Esta asociación fue la sucesora espiritual de la fracasada sociedad de los Linces, que nunca se recuperó de la muerte de Federico Cesi. Sin embargo, la Academia del Cimiento solo duró 10 años y su desaparición en 1667 entre otras cosas marca la fecha en que llegó a su fin el liderazgo italiano en las ciencias físicas que había sido inspirado por el Renacimiento. Para entonces ya había comenzado a reunirse en Londres una sociedad científica que iba a ser, entre todas las del mundo, la que duraría más tiempo funcionando con continuidad. A partir de 1645, un grupo de personas con mentalidad científica comenzaron a reunirse con regularidad en Londres para discutir teorías nuevas y comunicarse entre sí las noticias de nuevos descubrimientos, así como para transmitirlas por carta a otros pensadores de toda Europa que tuvieran la misma mentalidad científica. En 1662, con unos estatutos otorgados por Carlos II, este grupo se convirtió en la Royal Society, como primera sociedad de este tipo. No necesita otra descripción. Se trata de la Royal Society, a la que a veces nos referimos denominándola sencillamente la Royal. Sin embargo, aunque se llamara real, esta sociedad establecida en Londres estaba formada por un conjunto de personas particulares, carecía de fuentes de financiación oficiales y no tenía ningún tipo de obligación o compromiso con el gobierno. En el transcurso de una breve visita a Londres en 1663, Cayen se convirtió en uno de los primeros extranjeros que fueron miembros de la Royal Society. El equivalente francés, la Académie des Sciences, fundada cuatro años después de que la Royal Society recibiera sus estatutos, disfrutó de los privilegios de ser una institución. Gubernamental, establecida bajo el patrocinio de Luis XIV, el nieto de Enrique IV, lo cual le permitió proporcionar ayuda financiera y medios prácticos a científicos eminentes, como Haydn, pero también le hizo tener que cumplir ciertas obligaciones, a veces onerosas. El éxito que tuvieron ambas sociedades, cada una a su manera, sirvió de acicate para que surgieran muchas imitaciones, generalmente configuradas según uno de estos modelos, comenzando por la Academia der Wissenschaften de Berlín, creada en 1700. Haydn había padecido siempre de mala salud. Y aunque residió en París durante los 15 años siguientes, tuvo que regresar dos veces a Holanda, permaneciendo allí durante periodos bastante largos para recuperarse de sus enfermedades. Esto no le impidió llevar a cabo algunos de sus trabajos más importantes durante el tiempo que pasó en París, y fue allí donde, dejando de lado algunos detalles, terminó sus trabajos de óptica en 1678. Sin embargo, como era ya típico en science, los resultados no se publicaron en su totalidad hasta 1690 aunque partió hasta cierto punto de la obra de Descartes, a diferencia de las ideas de este, la teoría de la luz de Huygens estaba firmemente basada en sus experiencias prácticas de trabajar con lentes y espejos, intentando resolver los problemas, tales como la aberración cromática, con que se había encontrado al construir telescopios. Su teoría podía explicar cómo un espejo refleja la luz y cómo ésta sufre una refracción cuando pasa del aire al cristal o al agua, todo ello en términos de ondas de presión que se producen en un fluido, al que se llamó éter. Esta teoría realizaba una predicción especialmente importante, que la luz tendría que viajar a menos velocidad en un medio más denso, como el cristal, y a una velocidad mayor en uno menos denso, como el aire. Esta predicción tuvo consecuencias importantes a largo plazo, ya que en el siglo XIX facilitaría la prueba definitiva para averiguar si la luz se desplaza como una onda o como una corriente de partículas. A corto plazo, tuvo también una gran importancia, ya que Descartes, y todos los que le precedieron, habían asumido que la luz tenía que desplazarse a una velocidad infinita. Por lo que, según el modelo de Descartes, una perturbación que se produjera, por ejemplo, en el sol afectaría a los ojos inmediatamente. Higgins llegó justo al punto decisivo de la investigación cuando, a finales de la década de 1670, utilizó para su modelo una velocidad finita de la luz. Pudo hacerlo porque se encontraba precisamente en el lugar adecuado, en París, cuando se hizo este descubrimiento crucial. El salto conceptual tan enorme que era necesario para la constatación de que la velocidad de la luz, aunque era muy grande, no era infinita, se originó en los trabajos de Ole Romer, un danés que trabajó en ello porque coincidió con Chegens en la Academia Francesa. Romer había nacido en Arus el 25 de septiembre de 1644, después de estudiar en la Universidad de Copenhague, se quedó a trabajar en esta misma universidad como ayudante del físico y astrónomo Erasmus Barcelin. En 1671, Jean Picard, 1620 a 1682, fue enviado a Dinamarca por la Academia Francesa para determinar la posición exacta del observatorio de Taiko Bra, cuestión importante para hacer un análisis astronómico preciso de sus observaciones, y Romer le ayudó en esta tarea, causando una impresión tan positiva, que fue invitado a volver a París, donde trabajó en la Academia y fue tutor, del Delfín de Francia. El mejor trabajo de Romer surgió como resultado de las observaciones que hizo para estudiar las lunas de Júpiter, llevadas a cabo conjuntamente con Giovanni Cassini, que vivió entre 1625 y 1712, y es recordado sobre todo por un espacio hueco entre los anillos de Saturno, que se conoce todavía como división de Cassini. Dado que todas las lunas giran en torno a sus respectivos planetas describiendo órbitas regulares, al igual que la Tierra sigue una órbita regular de un año de duración alrededor del Sol, cada luna debería quedar eclipsada detrás de Júpiter a intervalos regulares. Sin embargo, Romer observó que el intervalo de tiempo transcurrido entre estos eclipses no era siempre el mismo, y variaba de un modo que tenía relación con la posición en que se situaba la Tierra con respecto a Júpiter al moverse en su órbita alrededor del Sol. Su interpretación fue que estas variaciones eran una consecuencia de la velocidad finita de la luz. Cuando la Tierra está más alejada de Júpiter, vemos más tarde los eclipses. ¿Por qué? La luz que nos trae la información sobre ellos tiene un recorrido más largo desde Júpiter hasta nuestros telescopios. Basándose en una pauta que había descubierto en el modo en que los tiempos de los eclipses variaban, Romer calculó que un eclipse de la luna más interior de Júpiter, llamada Io, que debía producirse el 9 de noviembre de 1679, ocurriría 10 minutos más tarde de lo previsto, y esto resultó ser cierto, cosa que causó sensación en aquel momento. Utilizando la mejor estimación disponible entonces para el diámetro de la órbita de la Tierra, 32 Romer calculó a partir de aquel retraso temporal que la velocidad de la luz debía ser, en unidades modernas, 225.000 km por segundo. Usando el mismo cálculo, pero poniendo como dato la estimación actual más precisa del tamaño de la órbita de la Tierra, las propias observaciones de Romer dan como resultado que la velocidad de la luz es 298.000 km por segundo. Es asombroso cómo se acerca este valor al que se conoce hoy en día para la velocidad de la luz, 299.792 km por segundo, sobre todo teniendo en cuenta que fue la primera medición que se realizó. Después de haberse asegurado así un lugar en la historia, aunque en aquella época no todo el mundo se convenció tan rápidamente como Huygens, Romer viajó a Inglaterra, donde conoció a Isaac Newton, Edmond A. J. y John Flamsteed, entre otros. Regresó a Dinamarca en 1681 y llegó a ser astrónomo real y director del Observatorio Real de Copenhague, donde murió el 23 de septiembre de 1710. 32. Esta distancia se había obtenido a partir de las mediciones del paralaje de Marte realizadas en 1671 por un equipo francés que utilizaba observaciones simultáneas llevadas a cabo por Jean Richard desde Cayenne, en la Guayana francesa, y por Cassini desde París. La pequeña diferencia en la posición de Marte en un fondo de estrellas. Cuando se observaba dicha posición desde los dos extremos de esta línea de base, hizo posible averiguar la distancia de la Tierra a Marte, y esta distancia, combinada con las leyes de Kepler, dio los diámetros de las órbitas de todos los planetas. Desde luego, todo esto, al igual que los trabajos de Romer, confirmó de manera impactante la validez del sistema copernicano, si es que alguien, aparte de las autoridades de Roma, necesitaba todavía que le convencieran. Figura 10. Dibujo de ondas luminosas, incluido en el Traité de la Lumière, de Christian Huygens, 1690. El trabajo de Huygens sobre la luz, realizado conjuntamente con Romer en París, fue el logro que coronó su carrera, y se publicó en 1690 con el título Traité de la Lumière: Tratado de la Luz. Huygens terminó su libro después de regresar a Holanda en 1691, debido en parte al deterioro que había experimentado su salud, pero también porque una vez más el clima político había cambiado en Francia. Intentaremos explicarlo con paciencia, porque estas cuestiones políticas son más que complicadas. Aunque España había reconocido en 1648 la independencia de los holandeses en la parte norte de los Países Bajos, la región cuyo nombre Holanda se suele utilizar actualmente para denominar la totalidad del país, los españoles seguían gobernando en la parte sur. En 1660, Luis XIV se había casado con María Teresa, la hija mayor de Felipe IV de España, y cuando Felipe IV murió en 1665, dejando como sucesor a su hijo menor, de edad Carlos II, Luis aprovechó la oportunidad para reclamar las posesiones que España tenía todavía en los Países Bajos, incluida buena parte de lo que actualmente es Bélgica, y también para poner sus ojos codiciosos en Holanda. A estas ambiciones se opuso inicialmente una alianza formada por Holanda, Inglaterra y Suecia. Ese embargo, Luis XIV persuadió a Inglaterra para que cambiara de bando, ofreciéndole unos generosos incentivos financieros y la promesa de territorios en el continente europeo una vez que los Países Bajos hubieran sido conquistados. Esta alianza tan poco natural, de la que se resintió profundamente el pueblo inglés, se formó, en parte, porque Carlos II de Inglaterra estaba casado con una prima de Luis XIV. Carlos I se había casado con Enriqueta María, la hermana de Luis XIII. También sucedía que Carlos II estaba ansioso por tener un aliado poderoso, ya que había vuelto a ocupar el trono en un proceso de restauración de la monarquía que siguió a la guerra civil y a un interregno parlamentario. Por añadidura, para complicar aún más las cosas, existía una cláusula secreta en el tratado establecido, entre él y Luis XIV, en virtud de la cual Carlos II se comprometía a convertirse al catolicismo. De hecho, no llegó a convertirse hasta sus últimos momentos en su lecho de muerte. Como era de esperar, esta alianza no duró mucho tiempo y, tras las derrotas de la armada inglesa frente a los holandeses, Francia tuvo pleno poder de decisión después de 1672 para invadir los Países Bajos bajo el gobierno de Guillermo de Orange, nieto de Carlos I de Inglaterra y sobrino de Carlos II, ya que su madre era hermana mayor de este, y con ayuda de otros países, incluida España, que estaba encantada con tener la oportunidad de formar una alianza que se opusiera a Francia, aunque eso significara ayudar a los holandeses, las tropas holandesas no solo resistieron a los invasores, sino que consiguieron realmente una paz honorable gracias al tratado que se firmó en Nijmegen 1678, fue después de esta derrota de la ambición francesa, en parte a manos de los protestantes en Holanda. Cuando la situación de los protestantes holandeses de París llegó a hacerse insoportable, por supuesto, habrían sido tolerados mejor si los franceses hubieran ganado, por lo cual Hayens regresó a su país de origen, 33, a pesar de que. 33 La paz de Nimega no fue el final de esta historia. Luis XIV revocó el edicto de Nantes en 1685 y la guerra volvió a estallar en 1688. Esta vez duró nueve años e Inglaterra se puso del lado de los holandeses. A Carlos II le había sucedido en 1685 su hermano, Jacobo II, que era católico y, como consecuencia de esto, Guillermo de Orange se convirtió en Guillermo III de Inglaterra, gobernando conjuntamente con su esposa Mary, la hija de Jacobo II, después de que el padre de esta se viera forzado a abdicar en 1689. Continuaba padeciendo una mala salud. Fiennes hizo varios viajes más al extranjero, incluida otra visita a Londres en 1689, en el transcurso de la cual conoció a Newton. Su última enfermedad. Sobrevenida en 1694, fue fulminante, aunque sufrió durante meses hasta que finalmente sucumbió el 8 de julio de 1695, falleciendo en La Haya. Robert Boyle, estudio de la presión de los gases a pesar de la guerra entre Francia y los Países Bajos, la vida de Huygens transcurrió en su mayor parte sin incidentes, fuera de lo que era su actividad científica. Pero difícilmente se puede decir lo mismo de su contemporáneo Robert Boyle, que casi sin ayuda consiguió que la química fuera una actividad respetable, estudió el comportamiento de los gases, impulsó la idea de la existencia de los átomos y, fuera de la ciencia, tuvo una vida que parecía sacada de las páginas de una novela. Si se puede decir que Huygens había nacido en Buena Cuna, habría que decir que Boyle nació en una mucho mejor. La mayoría de los escritos que hablan de la vida de Robert Boyle mencionan que fue el decimocuarto hijo del conde, de Cork, y el séptimo de los hijos varones, aunque uno de ellos murió al nacer, y este conde era el hombre más rico de las islas británicas en aquel momento. Sin embargo, pocos de estos relatos aclaran que el conde no era un aristócrata de nacimiento, sino un hombre que se había hecho a sí mismo y que se dejaba llevar por un ardiente deseo de hacer fortuna y alcanzar una posición respetable dentro de la sociedad. Fue el típico aventurero de los tiempos de Isabel I, y consiguió todo lo que se proponía mediante una combinación de suerte y habilidad. Llegó al mundo el 13 de octubre de 1566, llamándose sencillamente Richard Boyle, y siendo la suya una familia de gentilhombres, pero no prominente. Asistió a la King's School de Canterbury a principios de la década de 1580, al mismo tiempo que Christopher Marlowe, que era dos años mayor que él, y luego estudió en Cambridge. Comenzó los estudios de leyes en el Middle Temple, pero se quedó sin medios económicos y tuvo que trabajar como empleado de un abogado en Londres, antes de marcharse a hacer fortuna en Irlanda, que entonces era una colonia de Inglaterra, en 1588, el año de la Armada Española, y asimismo, el año en que cumplió los 22. Debido a que su padre había fallecido largo tiempo atrás y su madre había muerto en 1586, tuvo que abrirse camino en la vida por sí mismo. Según el propio relato de Richard Boyle, Llegó a Dublín con 27 libras y tres chelines en metálico, a lo que se añadía un anillo de diamantes y un brazalete de oro que le había dado su madre, y llevando en su bolsa una capa y un traje nuevos, junto con algo de ropa interior, además de lo que llevaba puesto, un jubón de tafetán, calzas de terciopelo negro, una capa, una daga y un estoque. Probablemente llevara también un sombrero, aunque no lo menciona. Dado que era un joven inteligente, educado y con una implacable ambición de ascender, Boyle encontró trabajo en el departamento gubernamental que se encargaba de revertir las tierras y las propiedades que habían sido confiscadas por la corona durante la reconquista de Irlanda, que había finalizado precisamente por aquella época. Enormes zonas del país habían sido tomadas y luego regaladas o vendidas a ingleses de alto nivel, social, mientras que en otros casos los terratenientes irlandeses tenían que mostrar pruebas de que sus propiedades les pertenecían. Era cosa habitual ofrecer sobornos y regalos a funcionarios como Boyle, al mismo tiempo que aquel tipo de trabajo le daba acceso a información confidencial sobre terrenos que se podía adquirir a precios de saldo. Sin embargo, aunque fueran saldos, había que pagarlos. Después de siete años sin conseguir hacer fortuna, en 1595, Richard se casó con una viuda adinerada, cuyas tierras propias producían una renta de 500 libras anuales, y Boyle empezó a utilizar este dinero para hacer unas inversiones que acabaron prosperando más allá de lo que él hubiera podido imaginar en sus sueños más ambiciosos pero su esposa falleció en 1599, al dar a luz un hijo que nació muerto. Finalmente conseguiría asegurar su posición, pero, antes, Richard Boyle sufrió un revés al perder buena parte de sus propiedades en la rebelión de Munster de 1598 y tuvo que huir a Inglaterra. Además, por aquella época, fue arrestado tras formularse contra él acusaciones de malversación, pero quedó absuelto en un juicio, que presidieron la reina Isabel I y su consejo privado, probablemente era culpable, aunque seguramente fue lo bastante astuto como para saber borrar las huellas que hubiera dejado. La defensa que hizo Boyle de su propio caso, además de tener éxito, consiguió impresionar a la reina. Cuando se estableció una nueva administración en Irlanda, Richard fue nombrado secretario del Consejo, un puesto clave en la gestión de los asuntos cotidianos del país. La compra más importante, la que cambiaría definitivamente su vida, llegó en 1602, cuando compró a precio de saldo unas propiedades ruinosas en Waterford, Tipperary y Cork. Se trataba de unas propiedades que habían pertenecido a Sir Walter Riley y que éste había descuidado hasta tal punto que con ellas se perdía dinero. Mediante una buena gestión, Boyle logró que la situación cambiara hasta tal punto que estas propiedades empezaron a rendir unos beneficios muy considerables. Al mismo tiempo, construyó escuelas y asilos para pobres, carreteras nuevas y puentes, e incluso fundó pueblos completamente nuevos, demostrando así que era uno de los más ilustrados entre los terratenientes ingleses que había en Irlanda en aquella época. En 1603, Richard Boyle había escalado hasta un nivel tan alto que se casó con Catherine Fenton, que tenía 17 años y era hija del secretario de Estado para Irlanda. El mismo día de su boda fue nombrado caballero. Catherine tuvo nada, menos que 15 hijos, a los que casó convenientemente, en cuanto llegaron a tener edad para ello. Con el fin de proporcionar a la familia las relaciones más ventajosas que Sir Richard y su dinero podían conseguir, el propio Sir Richard se convirtió en el primer conde de Cork en 1620, en gran parte gracias a las 4.000 libras que donó a las instancias pertinentes. La más importante de estas relaciones fue la que se estableció cuando Francis Boyle, a los 15 años de edad, se casó con Elizabeth hija de Sir Thomas Stafford, un caballero que era ujier en la corte de la reina Henriette María, la hermana de Luis XIII. El rey Carlos I fue el padrino de la novia, la reina ayudó a la novia a prepararse para la noche de bodas, y tanto el rey como la reina permanecieron en el dormitorio hasta ver a la joven pareja acostada en el lecho nupcial, aunque todos los casamientos lograron el objetivo previsto de establecer vínculos entre el nuevo rico, aunque ser nuevo rico no era ningún estigma en aquella época, y miembros de la alta sociedad no tuvieron, sin embargo, tanto éxito en los aspectos personales de las vidas de los cónyuges. Los únicos hijos de Boyle que escaparon a este destino fueron Robert, el menor de los hijos varones del conde, nacido el 25 de enero de 1627, cuando su madre tenía 40 años y su padre 61, y Margaret, la hermana menor de Robert. Y la única razón por la que se libraron de estos matrimonios concertados fue que el conde falleció antes de que ambos tuvieran la edad mínima para que se decidieran sus esponsales, en el caso de Robert. El conde había elegido ya una novia para su hijo, pero murió antes de que la boda pudiera organizarse ninguno de ellos se casó, lo que posiblemente se debió en parte al hecho de haber visto de cerca los desastres matrimoniales de sus hermanos y hermanas. La vida nunca fue fácil físicamente para los hijos varones de Richard Boyle, a pesar de que tuvieron garantizada una seguridad económica total. El padre tenía claro que, a pesar de su riqueza, los hijos varones en particular no debían ser educados de una forma blanda, y para conseguirlo envió a cada uno de sus hijos, en cuanto tuvieron edad suficiente para separarlos de su madre, a vivir fuera del hogar, con alguna familia campesina cuidadosamente seleccionada, para que se endureciesen. En el caso de Robert, esto significó que, tras marcharse de su casa siendo todavía un niño pequeño, nunca volvió a ver a su madre, ya que ésta murió cuando tenía alrededor de 45 años y el niño solo 4, un año antes de que Robert volviera a la casa familiar. Desde los cinco hasta los ocho años, Robert pidió con su padre y con los hermanos que aún no habían salido de la casa paterna para casarse, un número que disminuía continuamente y aprendió las nociones básicas de lectura, escritura, latín y francés. Cuando se consideró que estaba preparado para la fase siguiente del proceso de indurcimiento, fue enviado a Inglaterra, junto con su hermano Francis, que era un poco mayor que él, para que estudiara en Eton, donde el preboste era Sir Henry Watten que había sido embajador en Venecia y era un viejo amigo del conde. Robert se integró en la vida académica con tan buena disposición que era necesario obligarle a que dejara de estudiar de vez en cuando para que participara en los juegos, que eran, y en aquel tiempo, una parte muy importante de la vida de los estudiantes en Eton, aunque Robert Boyle los aborreciera. Sus estudios se vieron interrumpidos también una y otra vez por una enfermedad recurrente que le iba a atormentar durante toda su vida. Cuando Robert Boyle tenía 12 años de edad, su padre compró la mansión de Stalbridge, en Dorset, para utilizarla como residencia en Inglaterra, y se llevó a Francis a Robert a vivir con él allí. Francis vivió realmente en la mansión, pero Robert, aunque era sabido que gozaba de ventajas como hijo favorito de Sir Richard, o quien por esto mismo, fue enviado a alojarse con el pastor en la rectoría, para fomentar en él el estudio, en vez de dejarle que pasara el tiempo holgazaneando. Parecía destinado a ir a la universidad, pero, cuando casaron a Francis con Elizabeth Stafford, quien más tarde sería conocida como Black Betty, por su belleza, Conquistaría la fama o más bien notoriedad en la corte, donde llegó a ser amante de Carlos II y tendría una hija con él. La vida de Robert cambió drásticamente. Dado que Richard Boyle consentía que sus hijos varones disfrutaran de cosa alguna que se pudiera considerar un placer ocioso, cuatro días después de la boda el conde envió a Francis, un recién casado de 15 años de edad, a Francia, acompañado por un tutor y por su hermano Robert hemos sabido que, el recién casado, se encontraba extremadamente afligido por verse privado tan pronto de una alegría que había podido probar, pero solo lo suficiente para aumentar su pesar por el hecho de haber conocido lo que le obligaban a abandonar. 34. Pero no había nada que discutir con un padre como el primer conde de Cork. Después de viajar a través de Francia, pasando por Rouen, París y Lyon, el pequeño grupo se estableció en Ginebra, donde Robert encontró finalmente un deporte que le agradaba, el tenis pero continuó estudiando con su entusiasmo de siempre, independientemente del ambiente en que se encontrara. En 1641, Francis, Robert y el tutor de ambos emprendieron un viaje a Italia, financiado por el conde, con el increíble presupuesto de 1.000 libras anuales, y estuvieron realmente en Florencia cuando murió Galileo 35. El alboroto que produjo este suceso en dicha ciudad despertó curiosidad del joven Boyle, que comenzó a leer muchas cosas sobre Galileo y su obra parece que este fue un acontecimiento crucial que decidió al joven a desarrollar su interés por la ciencia. Sin embargo, al regresar a casa, comprobó que las cosas estaban cambiando drásticamente. Aunque el conde de Cork era un terrateniente casi modélico, la 34 cita de Pilkington. 35 fue en Florencia donde Robert Boyle, a los 15 años de edad, conoció los placeres de un burdel, como espectador, de la mano de su tutor y como parte de su amplia educación. Esta experiencia, junto con otra ocasión en que fue objeto de un ridículo cortejo por parte de dos frailes, cuya lascivia no hacía distinción de sexos, parece que fueron la causa de que rechazara el sexo durante toda su vida. El celibato de Boyle ha dado lugar a las típicas e inevitables preguntas sobre su orientación sexual, pero el hecho de que se refiriera a los dos frailes llamándoles sodomitas con hábito, que estaban, en celo, libidinosos como las cabras, sugiere que ciertamente no tenía inclinaciones homosexuales mayoría de sus compatriotas ingleses trataban a los irlandeses con tal dureza que era inevitable que se produjeran algunas rebeliones, y una de estas estalló en 1641.36 ya fuera un terrateniente modélico, o no, el conde no pudo librarse de la hostilidad que sentían los irlandeses contra todo lo inglés, cuando comenzaron las luchas, prácticamente una guerra civil, todos los ingresos que obtenía el conde de sus enormes propiedades en Irlanda desaparecieron de golpe. Cuando los hermanos Boyle finalizaron su aventura italiana y llegaron a Marsella, recibieron las primeras noticias relativas a la rebelión en una carta en que se les comunicaba que no volverían a percibir la asignación de 1.000 libras anuales y se les prometía tan solo la suma de 250 libras, una cantidad que también era considerablemente elevada, para pagar su regreso inmediato a casa. Sin embargo, ni siquiera llegaron a recibir. Estas 250 libras, parece ser que las robó el hombre al que el Conde encargó su entrega. En estas circunstancias adversas, el mayor de los dos hijos, Francis, se vio obligado a hacer el viaje de regreso como mejor pudo, para ayudar a su padre y sus hermanos. Para ayudarles en la batalla, claro está, mientras el hermano menor, Robert, se quedaba con su tutor en Ginebra. En 1643, cuando las luchas terminaron, el conde de Cork, uno de los hombres más ricos de Inglaterra, estaba arruinado y dos de sus hijos habían muerto en el campo de batalla. Francis se distinguió en la lucha y sobrevivió. El propio conde no tardó en seguirles a la tumba, cuando le faltaba menos de un mes para cumplir los 77 años. Al año siguiente, Robert regresó a Inglaterra a los 17 años de edad, sin un penique pero obligado por su honor a reembolsar a su tutor los gastos en que éste había incurrido para mantenerle en Ginebra y para ayudarle en su viaje de regreso a casa. Por si esto no fuera suficiente, aunque las luchas habían terminado en Irlanda, en Inglaterra había estallado la guerra civil. Las causas de la guerra civil inglesa son muchas y complejas, siendo todavía un tema de discusión para los historiadores. Sin embargo, uno de los factores más importantes que influyeron en el desencadenamiento de este conflicto en la época en que este se produjo fue la rebelión que había tenido lugar en Irlanda y que le había costado tan cara a la familia Boyle, Carlos I, que había sucedido a su padre. 36 Se dice que una autoridad como Oliver Cromwell señaló que no se habría producido ninguna rebelión irlandesa si hubiera habido un conde de Cork en cada provincia. Jacobo y en 1625, y su parlamento se habían llevado a matar durante mucho tiempo, cuando fue necesario organizar un ejército para sofocar la rebelión irlandesa, no estuvieron de acuerdo en quién tendría que reclutar ese ejército y tampoco en quién debería controlarlo. Finalmente, el parlamento organizó una milicia que habría de estar bajo el mando de los virreyes de Irlanda que, nombrara el parlamento, no el rey. Como ya se sabía que el rey no estaría de acuerdo con esto, se aprobó la Militia Ordnance de 1642, sin tener en cuenta el detalle de conseguir la firma del rey. El 22 de agosto de aquel año, el rey se alzó en armas en Nottingham y lanzó a sus partidarios contra el Parlamento. En las batallas que se produjeron a continuación, Oliver Cromwell destacó como líder de las fuerzas parlamentarias. La primera fase de esta guerra finalizó tras la derrota de las tropas reales en la batalla de Nasby en junio de 1645 y la toma de Oxford por las fuerzas parlamentarias en junio de 1646. El propio rey cayó en manos de los parlamentarios, en enero de 1647. La paz duró poco, porque Carlos I escapó en noviembre de la custodia a la que estaba sometido en la isla de White, reunió sus tropas y llegó a un acuerdo secreto con los escoceses, ofreciendo concesiones a los seguidores del presbiterianismo si recuperaba su trono, pero fue capturado de nuevo. Los escoceses intentaron cumplir su parte del acuerdo, pero, en agosto de 1648, sus tropas fueron derrotadas en Preston, y el 30 de enero del año siguiente, Carlos I fue ejecutado. Desde 1649 hasta 1660 Inglaterra no tuvo rey, siendo gobernada por el Parlamento hasta 1653 y por Cromwell como Lord Protector desde, entonces, hasta su muerte, acaecida en 1658. Entonces, la situación empezó a desenmarañarse, como si una película con los acontecimientos de las dos décadas anteriores se pasara hacia atrás a gran velocidad, tras haber pasado por todo tipo de conflictos para librarse de un sistema de monarquía hereditaria. Inglaterra creyó que Richard Cromwell, el hijo de Oliver Cromwell, Podía ser el heredero de su padre y ocupar el cargo de Lord Protector, pero Richard fue derrocado por el ejército, que se posicionó a favor del regreso de los demás miembros del Parlamento de 1653, dado que no había otro que pareciera aceptable como jefe del Estado. Carlos II, que había estado exiliado en Francia hasta entonces, fue repuesto en el trono en 1660. Aunque después de la Guerra Civil el equilibrio de poder en Inglaterra se había inclinado claramente a favor del Parlamento en detrimento de la corona, visto todo ello desde una distancia de casi 350 años, da la impresión de que el resultado fue muy modesto después de tan enorme esfuerzo. Cuando Robert Boyle regresó, Inglaterra estaba más o menos dividida, con un bando apoyado por los realistas, que tenían su cuartel general en Oxford, y otro bando apoyado por el Parlamento, en Londres y el sudeste del país. Sin embargo, para muchos, la vida continuaba sin demasiados trastornos, salvo en las zonas donde tuvieron lugar las batallas campales. No obstante, el hijo menor del conde de Cork no formaba parte de esa mayoría. Los miembros de su familia estaban considerados como amigos del rey, y a Robert podría haberle resultado difícil seguir su instinto natural para agachar la cabeza y evitar implicarse en el conflicto si no hubiera sido porque uno de los casamientos arreglados por su padre resultó muy beneficioso. A una de las hermanas de Robert, Catherine, que era su hermana, Favorita, aunque tenía 13 años más que él. La habían casado con un joven que heredó el título de Vizconde Ranelow, aunque el matrimonio fue un desastre para los cónyuges y la pareja no hizo vida en común durante mucho tiempo. La hermana del Vizconde, que se llevaba bien con Catherine. Estaba casada con un importante miembro del bando parlamentario, y la propia Catherine simpatizaba con la causa de los parlamentaristas y los recibía a menudo en su casa de Londres. Aquella casa fue el primer refugio de Robert cuando regresó a Inglaterra. Allí conoció, entre otros, a John Milton, y en gran medida gracias a los contactos de Catherine pudo conservar la mansión de Stalbridge, que le había dejado en herencia a su padre, después de la derrota de las fuerzas realistas durante la guerra civil. En 1645, Boyle se retiró a su casa de campo, mantuvo la cabeza baja en todo lo relativo a la política, con una renta que era modesta para lo que acostumbraba a tener la familia y que procedía de sus propiedades, a pesar de la guerra, pudo dedicarse a leer cosas muy diversas, incluido un minucioso estudio de la Biblia, a escribir sobre una amplia gama de temas, filosofía, el sentido de la vida, religión, y a realizar sus propios experimentos, que en aquella época se centraban sobre todo en la alquimia. Numerosas cartas que escribió a Caterine proporcionan información sobre su vida en Dorset. En una carta dirigida a otro amigo, menciona un arma que podía utilizar la fuerza del aire comprimido para disparar una bala de plomo, capaz de matar a un hombre a una distancia de 30 pasos. Una observación que pone de manifiesto claramente la línea de pensamiento que le llevaría a descubrir lo que denominamos la Ley de Boyle. La propia Caterine era una mujer independiente e inteligente, y su casa de Londres se convirtió en un lugar de reunión para muchos intelectuales de la época, incluido un grupo de hombres interesados por la ciencia, que al principio se llamó el College Invisible. Este fue el grupo precursor de la Royal Society, y por mediación de Catherine, Robert comenzó durante sus visitas a Londres a entablar relación con estos hombres. Durante sus primeros años de existencia, hacia mediados de la década de 1640, el grupo se reunió a menudo en el no tan invisible Gresham College de Londres. Este college había sido fundado en 1596 por Sir Thomas Gresham, un asesor financiero de la reina Isabel I, con la idea de crear por primera vez, fuera de Oxford y Cambridge un lugar donde se impartiera enseñanza a un nivel avanzado. Nunca llegó a ser un rival para aquellas dos instituciones, pero su creación fue un paso significativo para la difusión de la enseñanza en Inglaterra. Sin embargo, el centro de las actividades del College Invisible se desplazó a Oxford cuando varios de sus miembros prominentes asumieron cargos allí en 1648, cuando la guerra civil llegó a su fin. En 1652, cuando la situación política aparentemente se había estabilizado, Boyle visitó Irlanda, acompañado por el médico William Petty, para ver cuál era el estado de sus negocios en las propiedades que la familia tenía allí. Las perspectivas habían mejorado políticamente para la familia, porque uno de los hermanos de Robert, que se había convertido en Lord Progill, había desempeñado un papel importante en el aplastamiento de la rebelión irlandesa, lo cual implicaba obtener favores de quienquiera que estuviese gobernando Inglaterra en aquel momento. Lo último que, Cromwell podía desear era tener problemas con Irlanda. Sin embargo, con todos los conflictos que se habían producido durante la década de 1640, no había existido ninguna posibilidad de restablecer el flujo de ingresos procedente de aquellas propiedades. Durante dos años, Boyle pasó la mayor parte del tiempo en Irlanda, beneficiándose intelectualmente de una estrecha asociación con Petty, que le enseñó anatomía y fisiología, así como el modo de realizar disecciones, y también discutió sobre el método científico con Boyle. Por otra parte, también se benefició económicamente, ya que a su vuelta a Inglaterra se le garantizó que recibiría una. Parte de las rentas de las últimas propiedades de su padre. Dichas rentas ascendían a más de 3,000 libras anuales, lo cual era suficiente para que Robert Boyle pudiera vivir haciendo lo más le apeteciera 37. Lo que más le apeteció en 1654, a los 27 años de edad, fue irse a Oxford, que entonces era el centro de la actividad científica en Inglaterra y posiblemente de todo el mundo. Durante los 14 años siguientes, realizó los trabajos científicos que le hicieron famoso. La mansión de Stalbridge pasó a ser propiedad de la familia de su hermano Francis. No es que Boyle tuviera necesidad de realizar todos los experimentos por sí mismo. Sus enormes ingresos le permitían emplear ayudantes, incluido un tal Robert Hooke, del cual luego hablaremos mucho más, y llevar lo que llegó a ser un instituto de investigación privado que actualmente sería la envidia de muchos científicos. El dinero hacía también que Boyle pudiera, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, conseguir que sus propios libros se publicaran, pagándoselos. Gastos de edición él mismo, con la seguridad de que aparecerían en un breve plazo y en ediciones con una calidad de impresión adecuada dado que pagaba sus facturas puntualmente, los impresores le tenían un gran afecto y trataban sus obras con un cuidado especial. Con su institución científica, Boyle fue uno de los pioneros en la aplicación del método científico, siguiendo la línea de hombres prácticos como Galileo o Hilbert, que habían hecho sus propios experimentos, y también inspirándose en algo más filosófico, como era la obra de Francis Bacon, 1561 a 1626, del que no se puede decir realmente que hiciera muchos experimentos 38, pero cuyos escritos sobre el método científico tuvieron una gran influencia en las generaciones de científicos británicos que llegaron después de él. Bacon explicó la necesidad de comenzar cualquier investigación recogiendo el máximo número posible de datos e intentar explicar todas las observaciones, nunca empezar soñando con alguna idea maravillosa y luego buscar los hechos que la justifiquen. 37. En todo esto hay algo realmente paradójico, ya que Boyle se convirtió en un terrateniente que vivía lejos de sus propiedades, lo cual era uno de los símbolos odiosos de la opresión inglesa sobre Irlanda. Sin embargo, para lo que se estilaba en la época, era un liberal, que en una ocasión escribió a un amigo suyo quejándose del coste que había tenido el funeral de un miembro de la aristocracia, alegando que hubiera sido mejor repartir aquel dinero entre los pobres. 38 Su experimento más famoso fue el que realizó cuando tenía 65 años, saliendo al exterior en el frío de un día helador, para rellenar con nieve un pollo con el fin de ver si esto hacía que se conservase. Lo que consiguió realmente fue contraer una neumonía, y la consecuencia del experimento fue que Bacon murió. Si el sistema de Bacon se pudiera resumir en una sola frase, esta sería que la ciencia se debe construir sobre los fundamentos que aporten los hechos, una lección que Boyle tomó al pie de la letra. Cuando estaba escribiendo acerca de los trabajos de Galileo sobre la caída de los cuerpos, y el descubrimiento de los cuerpos de distinto peso caen a la misma velocidad, Boyle puso esto de ejemplo del modo en que, como científicos, nosotros nos atenemos a la experiencia, incluso cuando la información que ésta nos da parece contradecir lo que nos sugiere la razón 39. Pasaron seis años hasta que Boyle publicó por fin algo sobre la ciencia, pero cuando lo hizo quedó claro que la espera había valido la pena. Su primera contribución importante a la ciencia se refería a la elasticidad o compresibilidad del aire e incluía el más famoso experimento de su espléndida carrera. En este experimento, Boyle, o su ayudante, tomó un tubo de cristal en forma de J, con el extremo superior abierto y el brazo más corto cerrado. Se vertió mercurio en este tubo hasta llenar la vuelta en forma de U de la parte inferior, y el aire quedó encerrado en el brazo más corto del tubo cuando el mercurio llegaba al mismo nivel en los dos lados del tubo, el aire del extremo cerrado se encontraba a presión atmosférica. Pero, vertiendo más mercurio en el brazo largo del tubo, la presión podía aumentar, haciendo que se contrajera el aire encerrado en el brazo corto del tubo. Boyle descubrió que, si la presión aumentaba al doble, el volumen del aire encerrado se reducía a la mitad; si la presión aumentaba al triple, el volumen del aire encerrado se reducía a la tercera parte, y así sucesivamente. 39 citado en Hunter, a partir de Cristiar Virtuoso de Boyle. Figura 11. Aparato de Robert Boyle, incluida su bomba de aire. Fue igualmente importante su descubrimiento de que aquel proceso era reversible. Después de haber estado comprimido, el aire volvería a su volumen inicial, si se le daba una oportunidad. Todo esto se puede explicar muy bien en el marco del modelo atómico del mundo, pero las dificultades son mucho mayores si se utilizan los vórtices cartesianos. Gran parte de estos trabajos y otros más, en los que se utilizaban aparatos tales como bombas de aire y se estudiaba el problema de elevar agua mediante succión. Se publicó en 1660 en su libro New Experiments Physico-Mechanical, Touching the Spring of the Air and its Effects, Nuevos experimentos físico-mecánicos relacionados con la elasticidad del aire y sus efectos, al que en general nos referimos denominándolo sencillamente de Spring of the Air, la elasticidad del aire. En la primera edición no se enunciaba explícitamente lo que hoy en día conocemos como ley de Boyle, según la cual el volumen que ocupa un gas es Inversamente proporcional a la presión a la que está sometido, cuando las demás condiciones permanecen invariables, que sí se enunciaba en la segunda edición publicada en 1662. Los trabajos de Boyle con el vacío, en sentido estricto, una presión muy baja del aire, se realizaron mediante una bomba de aire perfeccionada, que se basaba en las teorías de Otto von Guericke y que Boyle diseñó y construyó conjuntamente con Hooke. Figura 12. Experimento realizado en Magdeburgo, Alemania, en 1654. 16 caballos fueron incapaces de separar las dos mitades de una esfera vacía en contra de la presión atmosférica. Experimenta Nova de Gerecki, 1672. Mientras que la bomba de Von Gerecki tenía que ser manejada por dos hombres fuertes, la que diseñaron Boyle y Hooke podía manejarse con bastante facilidad y para ello solo era necesario un hombre boyle repitió todos los experimentos de von guericke y además demostró que el agua hierve a una temperatura inferior cuando se reduce la presión del aire no fue un logro insignificante ya que había que colocar un barómetro de mercurio dentro del recipiente de cristal sellado de tal modo que se pudiera controlar el descenso de la presión a medida que el aire se bombeaba hacia afuera boyle estuvo también a punto de descubrir el oxígeno demostrando que la vida como una llama dependía de la presencia de aire para subsistir y señaló específicamente que existían unas similitudes esenciales entre los procesos de respiración y combustión algunos de estos experimentos no eran para personas de estómago delicado, pero ciertamente conseguían que la gente quedara asombrada y prestara atención. Uno de los colegas de Boyle, perteneciente también al College Invisible, no sabemos con seguridad quién era, compuso una balada sobre una demostración de los trabajos científicos del grupo, de la cual hemos extraído los siguientes versos. A la gente danés se le demostró luego que donde no hay aire, no hay aliento. Este secreto lo dio a conocer una campana de cristal en la que un gato acabó muriendo. Cuando se sacó el aire fuera del cristal, el menino murió, sin tan siquiera maullar. 40. La misma campana de cristal dejó claro a sí mismo otro secreto aún más profundo, que nada excepto el aire que llega hacia el oído puede ser el medio por el que se propaga el sonido, pues en la campana vaciada de aire no se oye un reloj que está dando la hora. Puede que no sea una gran poesía, pero sirve para que nos hagamos una idea de lo impresionado que estaba el mundo científico con los descubrimientos de Boyle 41. El hecho de que el libro se publicara en inglés y estuviera escrito en una prosa clara y accesible fue casi tan importante como su contenido. Al igual que Galileo, Boyle acercó la ciencia a las masas, o al menos a las clases medias. En su famoso diario, Samuel Pepys escribe con entusiasmo sobre el placer de sumergirse en uno de los nuevos libros de Boyle. Sin embargo, a diferencia de Galileo, Boyle no tenía que temer que su obra pudiera disgustar a la Inquisición. Planteamiento científico de Boyle para la alquimia en 1661. Entre las dos primeras ediciones de The Spring of the Air. Boyle publicó su 40 to the Danish agent late with some barra diagonal that were no is there. nombre nobres barra diagonal a glass the secret did make noun barra diagonal where in a CCCT was puto. Diet barra diagonal out of the glass dagger being screwed. Barra diagonal pus died and in here so much as mute barra diagonal barra diagonal the self same glass did us. Clear barra diagonal another secret more profound. Barra diagonal that not put iron to tier barra diagonal can be the medium of sound barra diagonal for in the glass. Empty of barra diagonal a striking watch you cannot kill. 41. Si el destino del gato parece un poco cruel, recuérdese que hablamos de una época en que todavía se mataba a los seres humanos quemando los vivos. Sin embargo, da la sensación de que el poeta podría haber considerado que la muerte del gato era más impresionante que el hecho de dejar mudo el carillón de un reloj. Libro más famoso: The Skeptical Chimist: El químico escéptico. Todavía es una cuestión a debate hasta qué punto Boyle estuvo implicado en la alquimia después de marcharse de Dorset. Lawrence Príncipe, de la Universidad John Hopkins, ha explicado convincentemente que no era tanto que Boyle estuviera intentando dejar a un lado la alquimia en favor de lo que actualmente llamaríamos química, sino que más bien intentaba introducir el método de Bacon en la alquimia, para hacer que la alquimia fuera científica, como si pudiera hacerlo. Esto encaja perfectamente con su lugar en la historia como hombre de ciencia del siglo XVII, incluso Isaac Newton. Como ya veremos, estuvo seriamente implicado en trabajos de alquimia a finales del siglo XVII, y sería una equivocación decir que el libro de Boyle transformó la alquimia en química de la noche a la mañana. De hecho, inicialmente tuvo mucha menos influencia que de Spring of the Air. Sin embargo, cuando se desarrolló la química en los siglos XVIII y XIX, los estudiosos empezaron a consultar el libro de Boyle, considerándolo como un punto de inflexión. El hecho es que la aplicación del método científico a la alquimia consiguió finalmente que la alquimia se convirtiera en la química y suprimió las bases racionales en que pretendían apoyarse ciertas creencias, como la de la piedra filosofal, que supuestamente serviría para convertir los metales en oro. En cualquier caso, Boyle fue una luz que guió la implantación del método científico en Inglaterra. Un ejemplo de cómo Boyle abordó la alquimia de un modo científico es que partió de la idea de que se podía obtener oro limpiando de impurezas otros metales. Argumentó de la siguiente manera dado que el oro es más denso que estos otros metales. ¿Cómo es posible que se obtenga retirando algo de ellos? Observe el lector que no dijo que la transmutación fuera imposible, sin embargo, planteó el problema científicamente. No obstante, después de llevar a cabo experimentos que lo desmentían, lo que sí dijo es que era imposible aceptar la vieja teoría según la cual el mundo estaría formado por los cuatro elementos aristotélicos, aire, tierra, fuego y agua, mezclados en diferentes proporciones. Figura 13. Portada de The Skeptical Chemist. De Robert Boyle, 1661. En cambio, suscribió en cierta manera la hipótesis de los átomos, al decir que toda la materia está formada por cierto tipo de partículas diminutas que se unen unas a otras de formas diferentes, una versión primitiva de la idea de elementos y compuestos, según el significado moderno de estos términos. Boyle escribió lo siguiente. Cuando digo elementos, me refiero a ciertos cuerpos primitivos y simples, que, no estando formados por otros cuerpos, ni los unos a partir de los otros, constituyen los ingredientes de los cuales se componen de manera inmediata todos los cuerpos llamados, perfectamente mixtos y en los cuales se resuelven en última instancia. Este tema aparece desarrollado por Boyle en su libro Origin of Forms and Qualities, Origen de las formas y las cualidades, publicado en 1666. Y Boyle sugiere que estos átomos pueden moverse libremente dentro de los fluidos, pero se encuentran en reposo en los sólidos, y que sus formas son importantes para determinar las propiedades de los objetos materiales que componen. Pensaba que la tarea principal de la química era averiguar de qué están hechas las cosas, y acuñó la expresión análisis químico para referirse a este proceso. Todo esto constituye tan solo una pequeña parte del trabajo de Boyle, aunque es la parte más importante para la historia del desarrollo de la ciencia en el siglo XVII. Tomando más o menos al azar algunos otros ejemplos, diremos que inventó los fósforos, que lo hizo mejor que Bacon en cuanto a utilizar el frío para conservar la carne sin pillar un resfriado, y demostró experimentalmente que el agua se dilata al congelarse. Fue también una importante figura literaria del periodo denominado Restauración, y escribió sobre muchos temas, incluidas obras de ficción. Sin embargo, aunque llegó a ser el científico más respetado de su tiempo, Boyle conservó su carácter retraído y modesto, declinando muchos honores. Al igual que a sus tres hermanos supervivientes, a Robert Boyle se le ofreció un título de nobleza después de la restauración de Carlos II, el cual, no lo olvidemos, contaba entre sus amantes con la esposa de Francis Boyle, 42. Pero, a diferencia de sus hermanos, Robert Boyle no aceptó el título. Su fama como teólogo era tal, que el Lord Canciller de Inglaterra le pidió que tomara las órdenes sagradas, con la promesa de que accedería rápidamente a un obispado, pero Robert poe dijo: No, gracias. Se le ofreció el cargo de preboste en Eton, pero lo rechazó. Además, cuando fue elegido presidente de la Royal Society, en 1680, dijo que no podía aceptar el cargo porque sus creencias religiosas personales le impedían formular el juramento requerido. A lo largo de toda su vida fue el honorable señor Robert Boyle, y repartió buena parte de sus elevadísimos ingresos mediante donaciones caritativas. Cuando murió, también dejó la mayoría de sus propiedades a la beneficencia. Cuando la Royal Society recibió sus estatutos en 1662, Boyle no era solo uno de los primeros miembros, o felos, como se les llamaba, sino uno de los primeros miembros de la Junta de Gobierno de esta sociedad. En parte debido a aquel centro. De la actividad científica que se realizaba en Inglaterra llegó a estar estrechamente vinculado con la Royal Society de Londres durante la década de 1660, y en parte para estar con su hermana, Boyle se trasladó a la capital en 1668 y se instaló allí con Catherine. Sus grandes días de investigador científico habían pasado ya, aunque siguió realizando experimentos, pero permaneció en el centro de la escena. 42 Incluso el segundo conde de Cork recibió un título inglés, el de conde de Burlington, para añadirlo a su colección. Su residencia en Londres, Burlington House, es actualmente la sede de la Royal Academy y de varias sociedades científicas científica, y la casa de Caterine fue siempre un lugar en el que se reunían intelectuales. Uno de los contemporáneos de Boyle fue John Aubrey, que describe al Robert Boyle de aquella época de la siguiente manera: muy alto, más de 1,80 metros de estatura, y erguido, muy templado, virtuoso y frugal, un soltero posee un carruaje, vive con su hermana, Lady Ranulard. Su mayor placer es dedicarse a la química. Tiene en la residencia de su hermana un buen laboratorio y varios sirvientes, aprendices que trabajan con él, para atenderlo. Es caritativo con los hombres de ingenio que están necesitados. Sin embargo, la salud de Boyle nunca fue buena. El diarista John Evelyn, un viejo amigo, describe el aspecto de Boyle en sus últimos años de la siguiente manera: la contextura de su cuerpo. Cuando su salud estaba en los mejores momentos, me parecía tan delicada que con frecuencia lo he comparado con un cristal, o más bien con el cristal de Venecia. Este, aunque nunca se trabaje tan delgado y fino, si se elaborara con cuidado, duraría más que los metales más duros de uso cotidiano. Además, era, sin embargo, tan claro y cándido que nunca hubo defecto o tacha que manchara su reputación. El cristal de Venecia solo duró lo que duró su acompañante. Poco antes de las Navidades de 1691, Caterine murió. Robert Poyle la siguió solo una semana más tarde, el 30 de diciembre, cuando le faltaba menos de un mes para cumplir los 65 años. Después del funeral, el 6 de enero de 1691, Evelyn escribió en su diario, Ciertamente, no solo Inglaterra, sino todo el mundo de la cultura sufrió una pérdida al desaparecer este hombre grande y bueno, que también era para mí un valioso amigo personal. Los experimentos en los que Boyle demostraba que tanto el fuego como la vida dependían de algo que estaba en el aire, enlazaban su obra con otro hilo fundamental del desarrollo científico de la segunda mitad del siglo XVII, la investigación biológica sobre los seres humanos y otros organismos vivos según los trabajos que habían realizado Harvey y Descartes. Como sucede frecuentemente en la ciencia, estos nuevos avances llegaron de la mano de nuevos avances tecnológicos. Del mismo modo que el telescopio revolucionó la manera de reflexionar sobre el universo, el microscopio revolucionó el modo en que las personas pensaban sobre sí mismas. El primer gran pionero de la microscopía fue el físico italiano Marcello Malpighi, nacido en Crevalcor, cerca de Bolonia. Probablemente el 10 de marzo de 1628, al menos, este fue el día en que lo bautizaron, Malpighi estudió filosofía y medicina en la Universidad de Bolonia, graduándose allí en 1653, y fue profesor de lógica en Bolonia, antes de trasladarse a la Universidad de Pisa en 1656, para trabajar como profesor de medicina teórica. Sin embargo, el clima de Pisa no le sentaba bien, y en 1659 regresó a Bolonia para enseñar medicina. En 1662, se trasladó de nuevo, esta vez a la Universidad de Messina, pero en 1666 consiguió la cátedra de medicina en Bolonia y permaneció allí durante los 25 años siguientes. En 1691, Malpighi se trasladó a Roma, donde vivió retirado de la enseñanza pero se convirtió en el médico personal del Papa Inocencio XII, según parece, accediendo a regañadientes ante la insistencia del Papa. Falleció allí el 30 de noviembre de 1694. A partir de 1667, una gran parte de los trabajos de Malpighi fueron publicados por la Royal Society en Londres, lo cual indicaba la importancia que había adquirido ya la Royal Society por aquel entonces. En 1669, Malpighi fue el primer italiano que resultó elegido miembro de la Royal Society. Su obra se centraba casi exclusivamente en la microscopía y trataba toda una diversidad de temas, entre los cuales cabe resaltar la circulación de la sangre a través de las membranas de las alas de un murciélago, la estructura de los insectos, el desarrollo de los embriones de los pollos y la estructura de los estomas en las hojas de las plantas. Pero la mayor contribución de Malpighi a la ciencia surgió como resultado de los trabajos, que llevó a cabo en Bolonia en 1660 y 1661, y la información al respecto apareció en dos cartas que se publicaron en 1661. Con anterioridad a aquel momento y como consecuencia del descubrimiento de la circulación de la sangre, se había pensado de una forma generalizada que la sangre procedente del corazón y que fluye hacia los pulmones, salía en realidad de unos diminutos orificios existentes en los vasos sanguíneos e iba a parar a los espacios llenos de aire que hay dentro de los pulmones, que allí se mezclaba de algún modo con el aire, por razones que seguían sin estar claras, y luego regresaba de alguna manera a través de orificios diminuto a los vasos sanguíneos para volver por estos al corazón. A través de estudios microscópicos de los pulmones de las ranas, Malpighi descubrió que, en realidad, la superficie interior de los pulmones está recubierta de diminutos capilares que se encuentran muy cerca de la superficie de la piel y mediante los cuales las arterias se conectan directamente con las venas. Había descubierto el eslabón perdido que faltaba en la descripción que hizo Harvey de la circulación sanguínea, un eslabón cuya existencia el propio Harvey había sospechado, pero que no consiguió detectar con los instrumentos de que disponía. Pude ver claramente, escribió Malpighi, que la sangre se divide y fluye a través de vasos tortuosos y que no se vierte en espacio alguno, sino que siempre es conducida a través de pequeños tubos y distribuida por las múltiples flexiones de los vasos. Unos pocos años más tarde, el microscopista holandés Antoni van Leeuwenhoek, del cual sabremos más en el capítulo 5, hizo de forma independiente el mismo descubrimiento, sin tener conocimiento del trabajo realizado por Malpighi. Poco después de que Malpighi llevara a cabo este descubrimiento, Richard Lower, 1631 a 1691, miembro de aquel grupo de Oxford que luego se convertiría en el núcleo de la Royal Society, demostró mediante una serie de experimentos, incluido uno, bastante sencillo, consistente en agitar un conducto de cristal que contenía sangre venosa y observar que aquella sangre de color púrpura oscuro cambiaba a un rojo brillante cuando se mezclaba con aire, que el color rojo de la sangre que fluye desde los pulmones y el corazón por todo el cuerpo se debía a algo contenido en el aire que este color rojo se debe exclusivamente a la penetración de partículas de aire en la sangre, es una cuestión que está bastante clara a partir del hecho de que, mientras la sangre se vuelve roja en su totalidad dentro de los pulmones, porque el aire se propaga por ellos a través de todas las partículas, y por lo tanto se mezcla completamente con la sangre, cuando la sangre venosa se recoge en un vaso, su superficie toma un color escarlata debido a la exposición al aire. 43. A partir de investigaciones como esta, Boyle y Hooke fueron contemporáneos de... 43. Lower, citado en Conrad y otros. Otras personas que llevaron a cabo experimentos similares, el grupo de Oxford comenzó a considerar la sangre como una especie de fluido mecánico que transportaba por todo el cuerpo partículas esenciales obtenidas de los alimentos y del aire. Esta idea encajaba perfectamente en la imagen cartesiana que contemplaba el cuerpo como una máquina. Giovanni Borelli y Edward Tyson se perfila cada vez más nítidamente la idea que el animal y el hombre funciona como una máquina. El tema del cuerpo, considerado como una máquina, fue desarrollado en el siglo mal por otro italiano, Giovanni Borelli, que fue contemporáneo y amigo de Malpighi, pero de más edad que este. Parece ser que Malpighi fomentó el interés de Borelli por los seres vivos, mientras que Borelli parece haber animado a Malpighi a investigar el funcionamiento de los sistemas vivos y haber fomentado sus esfuerzos en el trabajo de disección. Ambos lograron hacer más cosas de las que podrían haber hecho en el caso de no haberse conocido nacido en Castelnuovo, cerca de Nápoles, el 28 de enero de 1608. Borelli estudió matemáticas en Roma y llegó a ser profesor de matemáticas en Messina en algún momento anterior, a 1640, aunque no se conoce la fecha exacta. Conoció a Galileo, en la casa en que éste residía fuera de Florencia a principios de la década de 1640. Y. En 1656 llegó a ser profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa, el antiguo puesto de trabajo de Galileo, donde conoció a Malpighi, Ambos fueron miembros fundadores de aquella Academia del Cimento, que fue fundada en Florencia al año siguiente y que existiría durante tan poco tiempo. Por esta época, Borelli estaba estudiando anatomía. Regresó a Messina en 1668, pero en 1674 se vio involucrado o fue sospechoso de implicación en intrigas políticas, por lo que fue enviado al exilio a Roma, donde llegó a formar parte de un círculo relacionado con la antigua reina Cristina de Suecia, la que había obligado a Descartes a levantarse de la cama a unas horas tan intempestivas. Cristina de Suecia había sido obligada a abdicar en 1654, al haberse convertido al catolicismo, y también vivía exiliada en Roma donde Borelli murió el 31 de diciembre de 1679. Aunque Borelli fue un matemático notable, que había sido el primero en sugerir que la trayectoria de un cometa por delante del Sol sigue una trayectoria parabólica, y que intentó explicar el movimiento de las lunas de Júpiter planteando que este planeta ejerce sobre sus satélites una influencia similar a la que ejerce el Sol sobre los planetas, su obra científica más importante se desarrolló en el campo biológico de la anatomía. Estos trabajos se llevaron a cabo en su mayor parte mientras estaba en Pisa, pero seguían estando solo en forma de manuscrito cuando Borelli murió. El libro resultante, titulado De Motil Animalium, sobre el movimiento de los animales, se publicó después de su muerte, en dos volúmenes que aparecieron en 1680 y 1681. Borrelli consideraba el cuerpo como un sistema de palancas accionadas por las fuerzas que ejercen los músculos, y analizó geométricamente el modo en que actúan los músculos del cuerpo humano al andar y al correr. También describió el vuelo de los pájaros y el movimiento natatorio de los peces en términos matemáticos. Pero la característica crucial de su obra es que no buscó para él, género humano, un lugar especial, distinto del de otros animales. El cuerpo humano se comparaba con una máquina formada por una serie de palancas. Sin embargo, Borelli no dejó de ver el papel que había desempeñado Dios como el primer artífice que había creado este sistema, algo así como el diseñador de la máquina. No obstante, esta concepción era muy diferente de la idea de un cuerpo humano accionado por algún tipo de espíritu director, que controlaba sus actividades minuto a minuto. La relación entre el hombre, como lo habrían expresado en aquella época, y los animales quedó establecida y explicada a partir de un notable, aunque algo fortuito, trabajo de disección llevado a cabo por Edward Tyson en Londres. Justo al final del siglo, Tyson nació en Clifton, Somerset, en 1650. No se conoce la fecha exacta, y estudió en la Universidad de Oxford, donde obtuvo la licenciatura en Humanidades en 1670 y el doctorado en 1673, y, y asimismo en la de Cambridge, donde se graduó en Medicina en 1677. A continuación se trasladó a Londres, donde ejerció como médico, pero además llevó a cabo observaciones anatómicas y disecciones. Publicando buena parte de sus trabajos en la Philosophical Transactions de la Royal Society, sociedad de la que fue elegido miembro en 1679. Siendo uno de los médicos más destacados de su tiempo, llegó a ser miembro del Royal College of Physicians. En 1684, Tyson fue nombrado médico y director del Bethlehem Hospital de Londres. Se trataba de una institución para enfermos mentales, de la que procede la palabra Bethlehem. Casa de Locos, que es la forma vulgar de pronunciar su nombre y que nos da una idea de cómo era este lugar cuando Tyson asumió las funciones de su cargo. Aunque este hospital fue el primer asilo para enfermos mentales que existió en Gran Bretaña y el segundo de Europa, después de uno que se fundó en la ciudad española de Granada, difícilmente se puede decir que fuera un lugar de reposo. Los enfermos mentales sufrían casi todos los abusos que podamos imaginar y eran tratados como una especie de atracción de feria, siendo, Bedlem, un lugar donde la gente elegante iba a ver fenómenos curiosos, algo parecido a un zoo. Tyson fue el primero que empezó a introducir cambios en todo ello, contratando enfermeras que cuidaran de los pacientes en lugar de unos enfermeros que en realidad no eran sino carceleros, creando un fondo para proveer de ropa a los enfermos más pobres y llevando a cabo otras reformas. En el aspecto humano, este fue el logro más importante de Tyson. Falleció en Londres el 1 de agosto de 1708. Sin embargo, en el aspecto científico, Tyson está considerado como el padre fundador de la anatomía comparada, que estudia las relaciones físicas existentes entre las distintas especies. Una de sus disecciones más memorables tuvo lugar en 1680, cuando una infortunada marsopa subió por el río Támesis y acabó en manos de un pescadero que se la vendió a Tyson por siete chelines y seis peniques, una suma que le fue reembolsada por la Royal Society. Tyson hizo la disección del supuesto pez en el Gresham College, estando presente Robert Hooke para hacer dibujos a medida que se iba realizando la disección, y se quedó atónito al descubrir que el animal era en realidad un mamífero, con una estructura interna muy similar a la de los cuadrúpedos que vivían en tierra. En su libro Enatemiofa por Pez*. Anatomía de una marsopa, publicado posteriormente aquel mismo año, presentó este descubrimiento a un público que se quedó atónito. La estructura de las vísceras y las partes interiores tienen una analogía y un parecido tan grandes con las de los cuadrúpedos, que parecen ser casi lo mismo. La diferencia más notable con estos parece estar en la forma exterior y en la carencia de patas. Pero en esto también observamos que, cuando se había retirado la piel y la carne, las aletas delanteras tenían un aspecto que bien podía ser el de unos brazos, ya que existía un escapiel un osumen, la alne y el radius, además del hueso del carpes, el metacarp, y cinco dígita y curiosamente unidos. Esto indicaba, prácticamente garantizaba, una relación entre los animales más estrecha de lo que podrían sugerir sus apariencias externas. Tyson realizó muchas otras disecciones famosas, incluida la de una serpiente de cascabel y la de una avestruz. Pero, la más famosa de todas fue la de un joven chimpancé, descrito equivocadamente como un orangután, que fue llevado a Londres como mascota por un marinero en 1698. El joven chimpancé había resultado herido durante el viaje desde África y era evidente que sufría dolores. Pronto llegaron noticias de esto a los oídos del famoso anatomista, que aprovechó la oportunidad para estudiar el aspecto y el comportamiento del chimpancé mientras éste estuvo con vida, y para diseccionarlo en cuanto murió, esta vez con William Cooper 44 realizando los dibujos. Los resultados de sus trabajos aparecieron en un libro que llevaba un título espléndido: Orangoutang, Sibeomo Silvestris, or The Anatomy of a Pygmy, Campered of a Monkey, An Apple, and a Man. Este libro, profusamente ilustrado, con 165 páginas, presentaba pruebas irrefutables de que los seres humanos y los chimpancés estaban formados con el mismo esquema corporal. Al final del libro, Tyson hacía una lista de las características más importantes de la anatomía del chimpancé, señalando que 48 de ellas se parecían a las características equivalentes del ser humano más que a las de un mono y 27 se parecían mucho más a las de un mono que a las de un ser humano. Dicho de otra manera, el chimpancé se parecía a un ser humano más que a un mono. Tyson quedó impresionado sobre todo por el modo en que el cerebro del chimpancé se parecía, además de por su tamaño, al cerebro de un ser humano. El factor de suerte en el análisis de Tyson reside en el hecho de que el espécimen que examinó era un chimpancé joven, y los seres humanos se parecen más a las crías de los chimpancés que a los chimpancés adultos. Hay una razón lógica que, explica esto, aunque no se ha comprendido hasta tiempos bastante recientes. Uno de los modos en que la evolución puede producir variaciones en cuestiones ya antiguas, es frenando el proceso de desarrollo, algo que se conoce como neotenia, que significa el hecho de mantenerse joven. Las personas nos desarrollamos mucho más lentamente que los chimpancés y otros monos, de tal forma que... 44 Cooper vivió entre 1666 y 1709. Fue cirujano y miembro de la Royal Society. Nacemos en un estado relativamente subdesarrollado, lo cual es una de las razones por las cuales las crías de los humanos son tan indefensas, pero también la razón por la que son capaces de aprender tantas cosas diferentes, en vez de llegar al mundo programados previamente para realizar unas funciones específicas, tales como ir saltando de un árbol a otro. Pero hablar de esto es adelantar acontecimientos en mi relato. En 1699, lo importante fue que con la publicación del libro de Tyson se estableció claramente el lugar de los seres humanos como parte del reino animal, fijando ya el programa que se seguiría durante siglos de trabajo para llegar a una comprensión exacta del modo, en que encajamos en dicho reino animal. Esto, por supuesto, será un tema importante en la última parte de este libro. Sin embargo, ahora es el momento de examinar la obra de Isaac Newton, el hombre que hizo más que ningún otro para establecer el programa que se habría de... Seguir durante los siglos siguientes, y asimismo debemos comentar también los logros de los contemporáneos más cercanos a Newton.